Pues buenas tardes a todos y a todas. Buena tarde. Primero, recordad que la jornada está siendo grabada y retransmitida en directo. Y si no queréis aparecer en la grabación, podéis Pues seguir las buenas tardes a jornadas todos y a por. todas. Buena tarde. Perdón. Podéis seguir la grabación, seguir las jornadas por nuestra cuenta de YouTube, de Stoxxid ABCN. Los asistentes podéis hacer preguntas en el chat de YouTube. Habrá 5 minutos de preguntas al final de cada ponente. Todos los micrófonos van a estar silenciados y se irán dando los permisos a los ponentes para que puedan activar los micrófonos y compartir la pantalla. Os pedimos a los ponentes que no habléis mientras otras ponentes están en el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues vamos a dar comienzo a este segundo día de las jornadas de Chemsex, más allá de la adicción. Y antes de empezar con las 2 mesas que tenemos preparadas para esta tarde, nos va a hablar Rodrigo, que nos va a recitar un texto anónimo que se titula Carta al aire. Rodrigo es el voluntario de Stoxxid y representante de la Comisión de Chemsex Support y colaborador también de la Comisión de Comunicación de Stoxxid. Y además es actor, director y autor teatral. Es por eso que propuso leer hoy un texto que llegó de forma anónima al Chemical Bloggers, que es el blog gestionado por los voluntarios de la Comisión de Chemsex Support, que después, en la segunda mesa, él mismo va a explicar un poco cuáles son esas actividades y entre ellas este blog. Así que, Rodrigo, te cedo la palabra cuando quieras. Adelante. Sé que nunca fui muy importante para ti. Todas las veces que nos veíamos, sabía que desaparecía de tu cabeza en cuanto salía por la puerta. Aún así, no me avergüenza admitir que tú sí dejaste una huella indeleble en mi memoria, un pinchazo y un moratón. En mi memoria, en mi trayectoria vital, en la manera de gestionar el afecto hacia los demás. De ti me atrajo, aparte de eso que se aprecia a simple vista, tu determinación, el hecho de que fueras tan echado pa'lante, que me rompieras los esquemas cada vez que abrías la boca y sobre todo tu aura de chico torturado. Me flipaba que una persona que se movía en ambientes para mí en ese momento tan sórdidos tuviera un background tan profundo, que pudiéramos, por ejemplo, hablar de política hasta las cejas con perspectivas tan diferentes y a la vez entendernos después de un polvo de infarto. Por otro lado, sabías qué decir en todo momento para que todos hicieran lo que tú querías, y encima con una sonrisa. Eras la tormenta perfecta, y lo sabías. Y yo también, y me encantaba. Cuando me apartaste de ti, me salvaste la vida. Yo pude salir adelante porque no encontré a nadie como tú. Ni para bien ni para mal. Con otras personas me sabía poco. Desde entonces luché confrontándome con tu recuerdo en mi cabeza. No te guardaba ningún rencor, no tenía motivos para ello. Pero te usé de saco de emociones negativas para, aunque sea por berrinche, salir del pozo. Haberte encontrado en mi camino otra vez ha sido toda una sacudida para las pocas neuronas que me quedan. Me hubiera gustado contarte cómo me había ido, lo que había luchado y cómo me habían ayudado. También hablarte de mis compañeros de viaje, que podrían haber sido los tuyos también si hubieras querido dar el paso. Y por supuesto también hubiera soltado algún comentario pretendiendo aparentar ser más responsable
y maduro, disimulando que era una mentira como una catedral. Empecé a hablar. Y poco a poco me fui dando cuenta que no había ni rastro de esa mochila de la que sacabas temas polémicos para que discutiéramos acaloradamente. Me transmitiste de forma apática que todo seguía igual. Y de a poco fui percibiendo los detalles. La mirada perdida, el balbuceo monótono, las frases a medio construir. Eran los heraldos del titular para el que yo no estaba preparado que me gritaran a sangre fría. Que tú ya no estabas ahí. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Pues con este relato tan emocionante, es uno de los relatos, como os decía antes, del blog de Chemical Glover, empezamos esta segunda jornada y la primera mesa la vamos a empezar con Alberto Uriarte. La segunda mesa va a estar compuesta, vamos a hablar sobre la sexualidad y la afectividad. Y Alberto, que es empresario y experto en BDSM desde 1992 o más, ha sido consumidor de drogas desde el 94, ha organizado y participado en sesiones grupales de sexo con o sin drogas desde 1994, ha realizado charlas y ponencias en la Universidad Americana de Siracusa, en Madrid desde 2013, ha sido coach y guía sobre el sexo desde 2009, trabajó durante 2 años en un centro médico de ITS y acompañaba a los recién diagnosticados por VIH. Y ha colaborado con varias asociaciones para la prevención de riesgos en el ámbito del BDSM, sexo en grupo e ITS. Y entre esas organizaciones colaboró con nosotros hace ya unos años en unos tutoriales de prevención de la hepatitis C y del VIH en las prácticas de BDSM. Así que Alberto es un viejo conocido de la casa y es un placer tenerte con nosotros, Alberto. Así que adelante. Gracias, Luis. Gracias a todos por esta labor que hacéis y enhorabuena por estas jornadas. Estas jornadas tan buenas, vaya nivelazo. Me siento un poco intimidado. Y eso que después de todo lo que has descrito que soy yo, me ha costado sentirme identificado con tantas cosas. También gracias, Rodrigo. Todavía estoy con la lagrimilla en el ojo y me va a costar centrarme. ¿Vale? Me ha emocionado, la verdad. Pues nada, oye, pues eso. Gracias a todos por darme esta oportunidad de explicar un poco lo que es mi vida, lo que es mi colectivo, lo que pienso yo de todo esto, ¿vale? Y, bueno, pues también sentirme privilegiado, por lo menos en este tema, por ese puesto que yo he tenido, que me ha dado la oportunidad de observar pues todo lo que pasaba a mi alrededor, todo lo bueno, todo lo malo, y, bueno, pues me he esforzado lo que he podido, lo que he sabido, en analizar, en meditar, en observar, y bueno, pues sacar unas conclusiones que espero que llenen de contenido estos 15 minutos y que os interesen, ¿vale? Bueno, entonces empiezo a hablar. ¿De qué hablo? Pues realmente no lo sé. Porque como bien dijo Joan, el de la Generalitat, estas jornadas se abordan desde muchas perspectivas, ¿vale? Entonces yo me quedo así como la duda de... ¿Y qué perspectiva le doy yo? ¿Vale? Quiero recordar, te recuerdo, Luis, que una de las últimas, no sé si ponencias o charlas que organicé yo, nos basábamos en la perspectiva de la no criminalización, de la neutralidad,
y casi nos denuncian, casi me denuncian, ¿vale? Entonces estoy un poquito prudente, me gustaría decir que yo no deseo que nadie que no se esté drogando empiece a drogarse y yo no deseo que nadie que se está y que está intentando dejárselo, dejarlo, que empiece a drogarse. Así que pido, por favor, si alguien nota que yo en algún momento digo algo que pudiera interpretarse como que estoy incitando al consumo, pues que me lo digáis, que me censuréis, o yo mismo me censuro, y ya está, ¿vale? Pero bueno, pues que no me vuelva a pasar, sin más. Entonces, os voy a pedir ayuda a todos, por lo menos a los que estáis aquí en la sala de Zoom, os voy a pedir ayuda para que me ayudéis a dirigir este pequeño discurso, esta pequeña charla, en lo que realmente a vosotros os interesa. Yo no sé quiénes son los que nos escuchan. Teóricamente son médicos, son profesionales de la salud. Supongo que también habrá mucha gente que nos escuche que sean consumidores, consumidores que desean dejarlo, consumidores que desean continuar. Hay muchas perspectivas, ¿vale? Entonces, yo os animo a que preguntéis ya, desde ya. Y a lo largo de los 10 minutos que me quedan, bueno, pues me van haciendo preguntas las personas que lo leen y así yo reoriento un poquito lo que os quiero contar, ¿vale? En función de lo que os vaya a gustar. Está claro que mi perspectiva inicial, si no lo ha dicho ya Luis, pues os lo digo yo, es de la de un consumidor que desea seguir consumiendo, ¿vale? Y desde esta situación que yo considero privilegiada, bueno, pues que desde los negocios o desde mi profesión, pues he organizado muchas sesiones de sexo y he ido acumulando datos que me ayudan a tener una opinión, creo yo, más o menos objetiva de lo que sucede a mi alrededor. ¿Vale? Por ejemplo, hablo de las cosas negativas. O también hablo de las cosas positivas que tienen las drogas. Hay lo que me pidáis. ¿Queréis que hable más de mi experiencia personal, de mi estrategia a la hora de abordar un consumo controlado? Me parece que eso fue palabras de Edgar. Consumo controlado. Antes yo le llamaba consumo responsable, que no me gustaba ese término. Gracias, Pablo, por el otro término que me parece que era consumo no problemático. ¿Vale? ¿Queréis que hable del consumo no problemático o del consumo problemático? Podemos ir por cualquier lado, ¿vale? Puedo hablar de, como os he dicho, de mi experiencia personal o puedo hablar del colectivo, de un colectivo al que yo más o menos represento, ¿vale? Que son personas de mi edad que practicamos el sexo extremo, más o menos de mi edad, en torno a mi edad, 40, 50 años, que practicamos el sexo extremo. Podemos entrar en el sexo extremo. Y ya está. Yo no sé si hay alguna pregunta ya, o si queréis, si no hubiera ninguna pregunta, pues yo empiezo a hablar de mi libro. ¿Vale? Alberto, no hay ninguna pregunta en este momento. No hay ninguna pregunta en este momento. Bueno, pues entonces yo continúo con lo mío. Pues una pregunta que me hicieron desde StopSida, que me parece interesante, es ¿qué aportan las drogas al sexo extremo? ¿Vale? Vamos a ver, yo si tuviera mucho más rato, empezaría a hablar qué es lo que aportan las drogas al sexo en general o qué es lo que aportan las drogas a la vida de las personas que nos drogamos. Pero claro, pues el tiempo está limitado, me han dicho que esté aquí para lo que estoy y además creo yo que el resto de las cosas lo abordaréis los demás expertos en otras situaciones, ¿vale? Además, posiblemente la respuesta sea la misma en todos los casos, o sea, lo que aportan las drogas en el sexo extremo se va a parecer mucho a lo que aportan las drogas en el sexo normal, voy a decir convencional, ¿vale? Incluso lo que aporta las drogas a las personas que la toman en momentos que no son sexuales, ¿vale? Y ahí le voy a copiar a Laia, cuando ella contó ayer lo de las consecuencias negativas de la tina, ¿vale? Porque efectivamente lo que yo he observado o lo que yo creo es que efectivamente le voy a copiar a Laia el esquema,
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que aportan las drogas? Aportan en la parte física y aportan en la parte mental, ¿vale? Se me ha olvidado, perdón, definir el sexo extremo. Un paréntesis, definamos sexo extremo. ¿Qué es sexo extremo? Pues qué sé yo lo que es el sexo extremo. Para cada uno es algo diferente, ¿vale? En general, el BDSM, el sadomasoquismo, hay una práctica que yo considero sexo extremo, que es el fisting, la introducción de la mano por el culo, o dicho de forma más científica, follar con el puño. El sexo guarro, ¿vale? Hay gente que considera como extrema la hipersexualidad. Estar follando constantemente podría interpretarse como extremo. También se podría interpretar como extremo el sexo en grupo, las orgías de 200, 300, 400, miles de personas. ¿Son extremos o no? Yo creo que lo extremo cada vez se diluye más, ¿vale? Por lo menos en nuestra comunidad. Es más, hay mucha gente que utiliza las drogas para llegar a lo extremo cuando en realidad no le hubieran gustado de otra forma, ¿vale? El caso es que está la parte física y la parte mental. Entramos en el sexo extremo, ¿vale? ¿Qué es lo que puede aportar las drogas en el BDSM, por ejemplo? ¿Vale? Bueno, todo el mundo sabe lo que es el BDSM, no voy a entrar a definirlo, más o menos el disfrutar a través del placer, ¿vale? A través de la dominación, el sentir placer a través de la sumisión, ¿vale? Y este esquema mental tiene como dos pilares. Uno que es el real y otro que es el de la fantasía, ¿vale? Entonces, los que practicamos el BDSM sabemos que cada sesión va a tener su grado de realidad y su grado de fantasía, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el disfrute va dependiendo de un poco de cómo te lo creas todo, ¿vale? Y las drogas ayudan a diluir esa dualidad y ayudan a creernos más lo que está sucediendo. No sé si me explico, ¿vale? Vale, perdón, me he saltado y me he ido a la parte mental. Bueno, pues empezamos por la parte mental, ¿vale? Las drogas nos ayudan a entrar en un mundo que no es el nuestro, ¿vale? A sentirnos otro diferente, ¿vale? Muchas veces este otro diferente es quien yo quiero ser en realidad, o muchas veces el otro diferente es quien no soy, pero quiero ser temporalmente. Quiero sentirme un esclavo, quiero sentirme un amo, quiero aceptarme, ¿vale? Quiero aceptar esa forma que cuando yo estoy sereno para mí es una especie de aberración, pero que la acepto cuando estoy drogado, ¿vale? Esos son ejemplos de cosas mentales que pueden aportar las drogas en el sexo extremo, ¿vale? Luego también está el aporte físico, ¿vale? Pues esto es muy sencillo. Las drogas tienen también una característica que lo que hacen es como disminuir el dolor, ¿vale? Entonces, si yo lo que deseo es tener una práctica que habitualmente puede doler, como el fisting, ¿vale? Por lo menos duele en ese periodo en el cual yo lo estoy practicando, o sea, que yo estoy aprendiendo, ¿vale? Bueno, pues las drogas me ayudan a que no me duela, sin más. Entonces, puedo alcanzar el placer, esa dualidad que hay entre el placer y el dolor cuando estás siendo fisteado, que te alcanza en la próstata, eso produce placer, pero al mismo tiempo te produce dolor, pues porque el ano pues no está pensado para que le metan un puño, ¿vale? Entonces las drogas te ayudan a ese camino de aprendizaje, ¿vale? Luego, pues, ¿qué otras cosas pueden aportar las drogas en el plano físico? Pues lo que ya sabéis, gozo, placer, felicidad. Ahí yo tengo una teoría, ¿vale? Que es que muchas veces hablamos de lo que aporta, de lo positivo que aportan las drogas en general, desde el punto de que solucionan carencias anteriores, ¿vale? Que sí, hay muchas cosas de las que carecemos, ¿vale? O de las que podemos carecer, que las drogas nos ayudan a superar. Pero a veces no pasa eso, a veces es tan sencillo como que, mira, yo bebo para estar borracho.
no para sociabilizar, no para sentir menos vergüenza, no para estar más cachondo, simplemente porque me apetece estar borracho. También existe eso, ¿vale? Sobre todo en mi colectivo, en el colectivo de las personas que practicamos el sexo extremo, sobre todo de mi edad, ¿vale? Es más habitual, en realidad, según mi opinión, los que consumimos de forma no problemática, ¿vale? O los que consumen, bueno, tampoco me voy a meter yo ahí, de los que consumen de forma más no problemática. ¿Por qué? Bueno, pues porque los que llevamos mucho tiempo consumiendo, pues para poder llevar mucho tiempo consumiendo, o hemos dejado de tener problemas, o hemos dejado de consumir, o simplemente ya no están con entre nosotros, ¿vale? Vale. No sé si hay... Yo ahí me estoy divagando un poquito, no sé si hay preguntas que me puedan orientar hacia lo que os puede interesar o sigo yo un poco con mi tema. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Alberto, sí, tenemos dos preguntas. Uh-huh. Una es, desde tu punto de vista, ¿qué sería el consumo responsable? Vale, muy interesante esta pregunta. ¿Va a hablar del consumo de responsable alguien, que soy yo, que hace 2 semanas estuve en la cama 4 días después de una sesión, ¿vale? Esta no va a ser la primera contradicción de lo que diga. Pero yo entiendo, vamos a ver, yo no entiendo el consumo responsable como un todo. Yo defino un episodio como responsable. ¿A qué le llamo un episodio? El episodio es todo lo que sucede entre el tiempo, o sea, todo el tiempo que pasa entre que yo tomo la decisión de tomar drogas o de iniciar una sesión hasta que hayan concluido todas las consecuencias después de esa sesión, ¿vale? Entonces, si todo lo que ha sucedido es lo que yo tenía previsto que iba a suceder, entonces ha sido un consumo responsable. Si han sucedido cosas diferentes, entonces para mí no ha sido un consumo responsable. Y eso que el término responsable no me termina de convencer, ¿vale? El episodio es lo que yo quería que hubiera sido o ha sido diferente a lo que yo quería que hubiera sido. Para mí eso es lo responsable y eso lo sé a posteriori, ¿vale? No sé si habré respondido a la persona que lo ha preguntado. Vale, también hay otro aspecto que yo relaciono con el consumo, en este caso sí que me gusta más el término responsable, y es cuando todo lo que sucede en ese episodio, ¿vale?, está alineado con mis valores. Quiero decir, yo al final he iniciado un episodio, me he drogado, he tenido una sesión, he hecho todo lo que he hecho, he asumido las consecuencias, se han acabado las consecuencias, se ha terminado todo y después cuando reflexiono hacia atrás veo que no me arrepiento de nada. Bueno, pues entonces es lo responsable. Si veo que han sucedido cosas, por ejemplo, que yo he tenido un sexo extremo que me ha llevado a unas situaciones que en realidad luego descubro que no estoy nada orgulloso de haberlo hecho, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo qué sé, pues me he metido en una orgía y he dejado que se corrieran dentro de mí 50 personas. Bueno, pues si eso está alineado con tus valores cuando estás sereno o cuando estás sobrio, pues vale. Pero si no piensas que eso es válido o aceptable cuando estás sobrio y luego descubres que lo has hecho, pues entonces ahí ya estamos en el límite de lo responsable y lo no responsable, creo yo. Vale. ¿Te parece? ¿Te hago más preguntas, Alberto? Sí. Uh-huh. Vale. ¿Realmente consideras que las drogas tienen algo positivo? Otra pregunta muy interesante. Algo positivo. Tendríamos que definir el algo positivo. Yo en mis charlas o en mis sesiones, cuando hay algo de didáctico en ellas, siempre intento definir lo que son lo positivo, las emociones positivas de lo negativo. Y tras mucha meditación, la conclusión a que le he llegado es que todo lo positivo es lo que deseamos que sea repetido.
¿Vale? O sea, yo muchas veces cuando tengo un esclavo que nunca, que no sé yo si le ha gustado o no le ha gustado, me dice que sí o no, entre, con la boca pequeña, no se sabe y tal, al final lo que compruebo es, ¿tú quieres volver? Si quieres volver a hacer lo que hemos hecho, entonces es mi prueba de que esto te ha gustado, ¿vale? Entonces, que las drogas tienen algo positivo, bueno, no queremos volver a drogar, ¿no? O sea, no existe la adicción. Si no tuvieran algo positivo, no desearíamos volver a drogarnos, creo yo. Yo creo que eso es la prueba de que tienen algo positivo. Bueno, positivo. Yo no me atrevo a decir positivo, deseable. Porque lo positivo para el individuo puede ser negativo para la sociedad. Eso ahí es otro tema. Pero aportan algo, ¿vale? Yo creo que aportan. Es más, creo que aquí tengo más ejemplos de cosas que aportan. Sí que es cierto, también es cierto, que todo eso que las drogas aportan, también lo puede aportar la vida sin las drogas. Y una consecuencia negativa es la falta de interés por las personas que descubren la droga me permite ser más abierto, la droga me permite ser más extremo, la droga me permite tener más placer. Bueno, pues una parte negativa es que, como eso es lo fácil, me impide explorar qué es lo que la vida sin drogas me puede aportar también. ¿Vale? O sea, todo, se pueden conseguir las cosas desde muchos ámbitos de la vida, ¿vale? Yo creo que lo importante, y esto también me lleva al tema del consumo responsable, es ser conscientes de todos los abanicos. O sea, si yo quiero obtener un placer y las drogas me lo dan, pero no sé cómo conseguir ese mismo placer sin las drogas, entonces ahí me estoy limitando muchísimo. Pues no sé cuánto tiempo ha pasado, no sé si hay más preguntas. Sí, tengo otra pregunta, Alberto. Uh-huh. ¿Qué recomiendas para el sexo extremo sin drogas? Para el sexo extremo sin drogas. Depende. Vamos a ver, ahí necesitaría yo saber qué es lo que quiere conseguir la persona con el sexo extremo. Es una pregunta demasiado general, ¿vale? Pero cosas que se me ocurren decir, por ejemplo, supongo que para el sexo extremo sin drogas versus sexo extremo con drogas. Voy a deducir que es por ahí por donde va la pregunta. Bueno, pues yo lo que hago es recrearme mucho en las cosas positivas que tiene el sexo extremo sin drogas. Y voy a dar un ejemplo que es el del fisting, ¿vale? El fisting a mí me produce un placer que puedo considerar extremo, ¿vale? Porque hay un orgasmo que se llama el orgasmo prostático, ¿vale? Yo tengo una erección tremenda, ¿vale? Estoy experimentando ese orgasmo durante mucho tiempo, ¿vale? Pero resulta que ese orgasmo prostático solamente se puede conseguir sin drogas, ¿vale? Entonces, el explicar eso y hacer a la persona consciente de que se puede disfrutar mucho sin drogas, a mí, por ejemplo, me ayuda mucho. Supongo que habré respondido la pregunta. ¿Hay alguna otra más? No, de momento no hay otra pregunta más. Pues muchas gracias, Alberto. Vale, yo no estoy al oro del tiempo. Tengo más cosas que puedo decir, pero bueno, vale. Seguro que sí. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia. Y gracias a vosotros. Seguro que nos vemos pronto. Hasta luego. En otros proyectos. Aquí estoy. Gracias, Alberto. Muy bien, pues vamos a continuar la mesa de hoy. Y ahora vamos a tratar el tema del trabajo sexual y el Kensex. Y para eso está con nosotros Héctor Adel, que es filósofo y educador centrado en la experiencia del cuerpo, la sexualidad y las violencias por disidencia sexual, y es coordinador del servicio de la prueba rápida y del circuito sanitario en VIH, y también coordinador del proyecto de Proteger Sex de Estoxila. Así que, cuando quieras, Héctor. Vale, hola. Gracias por la presentación.
Bueno, gracias a todas, todes y todos por participar aquí. Yo voy a pasar un PowerPoint porque creo que lo importante aquí es traer las experiencias de los trabajadores sexuales masculinos. Entonces, en Stop SIDA, pues como que nos gusta mucho conocer a nuestros usuarios y hablar. Y desde hace un tiempo hay como una historia que, aunque sean personas diferentes y tengan vidas diferentes, a veces nos encontramos en esas historias, ¿no? Entonces, he querido hacer como bueno, frases que me han llamado la atención y quiero explicar pues tres elementos que son empoderadores para el trabajo sexual y tres elementos que los vulneran, pero también con una idea de que esto es cíclico, como un eterno retorno, ¿vale? Y que a veces los trabajadores sexuales se mueven en esos terrenos, ¿vale? Entonces, los voy a compartir y luego hacemos un poquito las reflexiones, ¿vale? Ahora este es el momento complicado de que yo no la líe parda y enseñe cosas que no quiero que se vea. Vale. Ah. Bueno, pues tenía presentación por el final. Vale, son esas seis experiencias, ¿vale? Los he definido como factores de empoderamiento, ¿vale? Que es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido. Y no consigo ver la definición completa ahora. Para mejorar su situación, ¿vale? Espérate un momento que... Vale, ya. Vale, primero de todo, un factor que empodera a los trabajadores sexuales a la hora de ejercer el trabajo sexual, ¿vale? Y esto también quiero que quede importante, que lo que estamos hablando es de que las reglas del juego dentro del trabajo sexual se están modificando y se están cambiando, ¿no? Y cómo vamos a asumir este reto. Pues uno de los puntos es la reducción de riesgos, ¿vale? La información y gestión del tiempo sobre las sustancias, por ejemplo. Y con un usuario hablábamos de, tienes que tener a alguien con quien descargar toda la energía. Yo consumo con el cliente, pero no lo disfruto con él. Entonces, con esto hablábamos mucho de la gestión del tiempo. Si yo tengo una sesión de, pongamos que 3 horas o de 3 horas, pues luego no me voy a buscar otros clientes, o no me voy a poner una cena, o yo qué sé, sino que voy a tener a alguien con quien estar. Pues ya puede ser mi novio, unos amigos, saber qué efectos va a tener las drogas, cuánto va a durar, cuánto no va a durar, qué puedo mezclar. Entonces, esto me parecía como muy importante, ¿no? El que si estamos informados, podremos tomar decisiones adecuadas a lo que nosotros queremos realizar y los límites que queremos ofrecer como trabajadores sexuales. Luego, la segunda, y que la diferencia en el tema de calidad, es la capacidad de cuidarse y la gestión del placer. Espera, que al tener la pantalla completa no puedo leer la frase entera. Vale, yo tengo chocolate, agua y mis pelucas. La tina me hace explorarme y después del cliente queda la consecuencia. Entonces me masturbo y me pongo a crear o imaginar. Aquí es mucho de que con los trabajadores sexuales buscar el placer, que parece que es algo como que a veces se nos olvida, ¿no? Porque como es un trabajo y es como, bueno, pues a diferencia de la otra, que es como la información, aquí es como, vale, yo sé que esta droga o esta sustancia me va a provocar X efectos. ¿Y cómo puedo enfocarlos de una forma positiva, que me hagan conocerme, explorar? Pues a través del arte, pues a través de lo que sea, ¿no? En este caso, pues la persona pues, le gustaba peinar pelucas. O sea, como me decía que siempre había querido ese peluquero y que, pues bueno, se ha empezado a comprar pelucas y las corta. Y me pareció como bastante interesante, ¿no? El mimarse después de una sesión. Pues tener el Aquarius, tener el chocolate y poder disfrutar. Y por último, como un elemento empoderador, es la resiliencia. Ofrecer nuevos servicios y tarifas. Yo les ofrezco la experiencia completa. Busco las drogas, los chicos, la comida y me quedo para cuidarle durante y después. Esto también me parecía como muy interesante, ¿no? El factor de, vale, los clientes me están pidiendo sesiones con drogas o con sustancias. ¿Qué puedo hacer? Pues aprender y aprender a cuidar, aprender a ofrecer el pack completo, ¿no? En este caso, esta persona ofrece packs de 12 horas, o sea,
que tiene lo suyo. Y entonces, pues busca a otros trabajadores sexuales que puedan venir en algunos momentos, controlar el consumo del cliente y de las propias personas que participan en las sesiones para evitar pues, situaciones más complejas, pues, chungo, ¿no? Bueno, estos tipos de sobredosis o conflictos. Y aquí, pues bueno, mientras trabajábamos todo esto, nos dábamos cuenta que estos factores de empoderamiento tienen que ser interseccionales, ¿no? O sea, que tiene que estar la información, tiene que estar la calidad del tiempo y el cuidado hacia uno mismo para poder ofrecer estos servicios, ¿no? Porque el placer sin información, pues puede ser problemático, ¿no? Porque yo busco placer, busco placer, busco placer, hasta que, pues, doblo. O si solamente tengo la información y voy con el miedo, con la tensión de, y no me dejo llevar en ese momento de poder disfrutarlo, pues tampoco nos estamos empoderando, ¿no? Entonces, sé que queda cortito, ¿no? Porque al final tenemos 15 minutos y esto daría para muchos temas, pero creo que estos son los tres puntos importantes, ¿no? Adaptarse a través de la calidad y de la información. Si tengo alguna pregunta de esto y alguien quiere, Juan, si me quieres cortar. Bueno, yo os comento, un poco nervioso y con tanto silencio. Si algo no se entiende, que alguien me corte, ¿vale? Bueno, y aquí está pues eso, ¿no? Los factores, así como todos apuntaditos. Y nada, ahora pasamos, bueno, voy a leer, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los factores de vulnerabilidad. Y para mí como la frase es que con mayor riesgo que el común es susceptible a ser herido o lesionado física o moralmente, ¿no? Entonces, bueno, yo he puesto definiciones para entendernos un poquito cuando digo de empoderamiento y vulnerabilidades, ¿vale? Por si la gente tiene otras definiciones que me parece súper guay, pues yo las que digo, ¿no? Por un lado, pues el sistema capitalista en el cual estamos sumergidos en el tema social. Ahora un servicio de una hora cuesta 60 euros, pero si estás en una sesión son 120 euros la hora y tengo que enviar dinero. Hablamos de que los trabajadores sexuales, la mayoría de las personas que estoy atendiendo actualmente en StopSida son de procedencia migrante, que han venido a España, al Reino, a Cataluña o donde sea, por una cuestión de pobreza o de violencia en sus países. Entonces, muchos de aquí no solamente tienen la presión de sobrevivir en la ciudad de Barcelona, sino también de poder ayudar a sus familias. Entonces, claro, esto es un factor de vulnerabilidad, el factor de, claro, si mantengo unas relaciones sexuales sin drogas o fuera de una sesión, cobro la mitad. Entonces se ven obligados en una cierta forma, ¿no?, a introducirse aquí. Y claro, si no tenemos información y no tenemos red de apoyo, bueno, ahora yo me voy adelantando, ¿no? Pero bueno, dejo la reflexión para luego. Vale, luego, una frase que me gusta mucho, bueno, que es el factor cultural y de clase, que son: las europeas sois unas viciosas. No me lo ha dicho solamente un usuario, se me lo han dicho varios. Y con esta frase es de que el trabajo sexual en otros países es muy diferente al que se puede encontrar en Europa, y muchos trabajadores sexuales que han ejercido en sus países, sobre todo en Colombia, que esto lo he hablado con muchos trabajadores sexuales colombianos, es de que el servicio allí es: quedo para follar y quedo para follar. Y para follar es: voy 15 minutos, buscamos eyaculación y cada uno para su lado. Mientras que cuando llegan aquí a Europa, pues se encuentran, ¿no?, de que hay sesiones, hay uso de drogas, hay el momento de gente pues, que quiere dar el paso en alguna que otras prácticas, como puede ser el fisting o de algunos tipos de fetiche, etcétera, ¿no? Entonces, buscamos al trabajador sexual para que nos acompañe en este viaje. Y muchas de estas personas carecen, porque no han tenido una... No se les ha dado una educación sobre sustancias o sobre otros tipos de sexualidad. Entonces es una falta de... Bueno, es un factor de vulnerabilidad porque se encuentran que, bueno, pues que de repente se encuentran en situaciones que no tienen información, que les están fallando,
y se ven obligados a hacer cosas sin tener una preparación y entonces se ponen más en riesgo, por ejemplo, con el uso de, a la hora de negociar un uso preservativo o para otros tipos de infecciones. Y por último, la falta de red de apoyo, un factor emocional. Esto me lo contó un chico también y fue como, nunca había consumido, pero entre el confinamiento, la distancia de mis amigos y familiares, me sentí solo y triste. Entonces, claro, esta persona me comentaba, no, que lleva 3 meses confinado en una casa donde no se está hablando con nadie. Cuando sale, queda con un cliente, una sesión larga, se siente por fin reconocido que está hablando con alguien, el cliente le ofrece fumar tina. Y porque no se acaba ese momento, por sentirse apoyado y con alguien, consume, ¿no? Y no sé, me pareció como bastante importante este factor, que bueno, que ya hemos estado viendo que muchas personas pues llegan a este momento por este factor de sociabilización, ¿no? O de que sienten alguna carencia. Entonces, para mí estos son como los 3 factores de vulnerabilidad más importantes que he encontrado en las narrativas. Aquí solamente hay 6 de 6 personas, pero he hablado con muchas más personas y eso, ¿no? Y dejar que el sistema capitalista, tanto externo, ¿no? O sea, como el sobrevivir en una ciudad, como las propias reglas del trabajo sexual, los factores culturales y de clase, ¿no? Pensar que todos tenemos la misma información, el mismo lenguaje, el mismo conocimiento, que no es verdad y que tenemos que adaptarnos para modificar los lenguajes y poder aterrizar los conocimientos y que todas las personas podamos tener acceso a él. Y la falta de la red de apoyo, ¿no? Que si os dais cuenta, lo que estoy poniendo aquí de vulnerables pues son las contraposiciones de los empoderamientos. Y que un trabajador sexual muchas veces está evitando estos espacios porque las reglas del juego en el trabajo sexual están cambiando y se están modificando. Y entonces ahora, claro, es un reto, ¿no? Claro, no tengo papeles, por ejemplo, en esta situación con mis chicos, ¿eh? No tengo papeles o no estoy en un sitio administrativo adecuado, entonces la única forma de obtener dinero es a través de trabajo sexual y necesitamos, ¿no?, adaptarnos al tema de las sustancias. Y por último quería dejar una frase que me comentó un trabajador sexual cuando estamos hablando de cine, porque bueno, o sea, Stop Sida sí hacemos acompañamientos y tal, pero también creamos vínculos con nuestros usuarios y que me pareció súper guay, ¿no? El pensar que una persona que accede a las drogas no es porque esté adicto a las drogas, sino por esta necesidad a veces de escapar de la realidad, que a lo mejor con Alberto pues ahora podríamos tener aquí otro debate después de las cosas que también él ha dicho, pero bueno, pues Chemsex Support, jornadas tercer año, ya las debatimos. Y hasta aquí mi presentación, porque me han dicho que tenía 15 minutos y como yo me alargo mucho, ha sido la única forma de ir rápido. Héctor, tengo un par de preguntas para ti, ¿vale? Vale, mientras sean fáciles, dímelas. ¿Crees que sería positivo generar una especie de lobby o sindicato de trabajadores sexuales hombres y personas trans para mejorar su situación? ¿Cómo quieres? Te respondo como Héctor, ¿vale? O sea, olvidamos esto por un momento. Claro, o sea, está súper guay que los trabajadores sexuales y las mujeres, bueno, las personas que ejercen el trabajo sexual estén en grupos, en contacto. Claro, pero vamos a tener que jugar con las reglas del Estado, es decir, porque si tenemos que cotizar y tal, vamos a necesitar papeles y si el Estado no nos regulariza y no nos ofrece los papeles, vamos a estar dejando a las personas migrantes fuera de estos procesos. Entonces yo, pues, no quiero que nadie me denuncie, pero soy un poco anarquista, entonces pues no quiero que el Estado nos salve, pero bueno. Entonces, bueno, intentemos que nadie se quede fuera, mi respuesta. Pero que está guay que tengamos espacios como Protegerse, y ahora aquí me lo tiro para casa, que es el grupo de voluntarios y voluntarias que ejercen el trabajo sexual, hombres y mujeres trans,
que tienen espacios donde poder reflexionar sobre, pues, estos últimos meses estamos trabajando sobre cómo el COVID y las restricciones están afectando el trabajo sexual y qué hacemos para sobrevivir. Estas cosas me encantan, estos espacios. Ahora bien, que tengamos que regularizarlos de una forma donde el gobierno pueda formar parte y en ese formar parte dejemos a otras personas vulnerables fuera, pues ya he respondido. No. ¿Otra? Sí, ¿otra? Tenemos tiempo para otra, ¿no? ¿Entiendo, Luis? Vale. Pregunta, ¿hay trabajadores sexuales que hacen el servicio sin consumir al que el cliente consuma? ¿Y los clientes aceptan esta situación? Si hay clientes, no escuchen. A ver, a veces engañamos. Es difícil porque, claro, al final tú lo que... Como cliente que está buscando un servicio, buscas que la otra persona esté a tu mismo nivel. Si tú estás consumiendo, vamos a poner que y te entra ese momento de calor, de pasión, y a la persona que has contratado no está en tu misma onda, sí que es verdad que los trabajadores sexuales comentan que hay una gran diferencia y que a lo que se arriesgan es que a la próxima sesión o lo que sea no te inviten. Sí que es verdad que también tienen estrategias, ¿no? Pues de a lo mejor van reduciendo la cantidad o negocian con el cliente que no van a ir a su mismo nivel, pero muchos tienen miedo de no volver a ser llamados. Centrémonos en que esto es un trabajo, ¿no? Y que tú al final lo que buscas es fidelizar un cliente para que esté en tu cartera, en tu agenda y que puedas acceder y que quiera volver a llamarte, ¿no? Entonces, si una persona está muy colocada o está con las sustancias ahí a flor de piel y la otra persona no, el servicio va a ser, bueno, para ellos les resulta bastante incómodo, porque esto sí que lo hemos hablado mucho también. Pues no hay más preguntas. Pues muchas gracias, Héctor. Y pasamos a... Gracias a vosotros. Gracias, Héctor. Pasamos a la siguiente ponencia, que trata sobre masculinidades, una perspectiva de género, que nos la ofrece Gaston Auguste, responsable del área psicológica del servicio de que el Sex Support de estos SIDA. Gaston es licenciado en psicología en la Universidad Empresarial Siglo XXI de Argentina. Tiene una formación en psicología sistémica, psicodinámica, terapia de grupo y técnicas activas de psicodrama. Y actualmente está terminando el máster en terapia de grupo y psicodrama en la Universidad de Barcelona. Tiene experiencia en clínica de adultos, que en sex, fobia social y grupos. Así que, Gastón, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, gracias, Luis. Vale, pues yo también voy a... A ver, a compartir un PowerPoint, así que lo voy a abrir. A ver, aquí está. Vale, un poco como la propuesta de este espacio es como hablar un poco sobre masculinidades y dar una perspectiva de género dentro del colectivo de gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, que es la población básicamente que se detecta que practica chemsex. Vale, como en primer lugar, una de las características que voy viendo en la clínica es que el proceso de construcción de la orientación sexual es algo que se ha reflexionado, hay literatura sobre eso, puede haber aceptación a pesar de la homofobia interiorizada, conocemos los procesos de salida del armario y podemos comprender acerca de la diversidad sexual en cuanto a la acción de objeto. Pero no así considero que se conoce o nos preguntamos acerca de cuáles son los factores asociados a la identidad de género que hay en el colectivo. Por tanto, aparece la pregunta de cómo se construye la masculinidad en los gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres. Pienso que igualmente, o imagino que poblaciones trans tienen más
desarrollado las preguntas acerca sobre la identidad de género, e igual no necesariamente así cuestiones sobre la orientación sexual. Vale, por lo tanto, una primera pregunta que me surge es qué es ser muy masculino en el trabajo. Entiendo que aquí a todos nos pueden aparecer algunas ideas sobre qué es ser muy masculino o qué es ser muy hombre en un contexto laboral. Pueden aparecer palabras como firmeza, virilidad, jerarquía y tal. Por tanto, si extrapolamos esta pregunta al contexto sexual, ¿qué es ser muy masculino durante sesiones? ¿Qué significa? ¿Qué aparecen? Hay algunas imágenes que he encontrado acerca de... sobre prácticas de chemsex en contextos de grupos en campañas francesas y también algunas capturas de pantalla que aparecen dentro de aplicaciones haciendo referencia a, bueno, al cerdeo, al guarreo, al vicio. ¿Qué rol tiene el tamaño de los penes, culos, pelos, barbas, los músculos, qué formas tienen que tener los cuerpos para ser aceptados en estos contextos, y qué es lo que se espera en cuanto a comportamiento? Por eso, en cuanto a comportamiento, Judith Butler nos va a decir que habría una performance que realizamos los hombres, unas maneras de comportarnos, y en estas maneras de comportarnos es lo que nos crea el género. Maneras en las que actuamos, hablamos, maneras en las que nos vestimos, hacen que nos consideremos más o menos hombres, por lo tanto más deseados y más aceptados dentro de este colectivo. Aquí aparecen como algunas fiestas, un poco lo que os iba mostrando acerca de la hipermasculinización de los cuerpos, cuerpos atravesados por la testosterona. Tanto incluso así que los ciclos, la inyección de testosterona, para poder exaltar estos cánones que se entienden de belleza y de aceptación y de deseabilidad también. Otra cuestión, también en los contextos fetish y BDSM, acerca de las relaciones de poder que se establecen y la reproducción de dinámicas de poder-amo. El feminismo ha entrado a revisar muchas de estas cuestiones y a articularlas con el patriarcado. Y aquí es donde entraría la pregunta hacia nosotros de cómo deconstruir la masculinidad en nuestros contextos. ¿Y qué hay de reproducción de las dinámicas heteropatriarcales en nuestro contexto? De todas maneras, si bien voy comentando estas cuestiones acerca de la masculinidad, creo que en el momento actual hay una intersección de paradigmas acerca del género binario que responde más a las imágenes anteriores que os iba mostrando sobre cuerpos. Y habría otro paradigma que se sostiene en las teorías queer y que conviven en este momento. Esta idea de que existen solamente dos géneros y por tanto los hombres, ser hombre significa realizar algunas performances determinadas y ser mujer significaría hacer otro tipo de performance, aparecen las teorías queer para plantearnos que no se trata de algo binario, sino de gradientes y de diversidad entre estos dos polos que se plantean binarios. Esto se puede ver básicamente en la exigencia de la masculinidad que hay en las redes, esto de Mask por Mask, todas las bromas durante la pandemia que hay un nuevo Mask por Mask, que es las mascarillas, ridiculizando aquel concepto de masculinidad, perfiles de Grindr o de Scrap o de cualquier aplicación de ligue, que aparecen mensajes donde no pluma, esto ocurre y resaltando cuestiones más masculinas, la discreción y tal. Por otra parte,
también al mismo tiempo en aplicaciones se pueden ver si que, como mensajes vinculados a la stop plumofobia y aliás a la ridiculización justamente de estas masculinidades planteadas desde el heteropatriarcado. Bien, otro de los debates que también otro de los debates que está alrededor del feminismo está vinculado hacia el consentimiento sexual, dos movimientos como el Me Too en Estados Unidos y el movimiento en Argentina de Ni Una Menos, se desarrolló mucho teóricamente acerca del consentimiento sexual. Y las preguntas pasarían de cómo podemos repensar eso en nuestro colectivo. Por supuesto que nosotros no tenemos miedo a meternos en un bosque por miedo a ser violados, sino que al contrario nos puede causar morbo y entramos y tenemos prácticas como cruising. De hecho, el cruising como un lugar de resistencia política en su momento, donde ahí se ejercía la sexualidad. Por lo tanto, lo mismo en fiestas sexuales, en clubes de sexo. Creo que una característica principal de este colectivo es el uso de drogas, por lo tanto es como pensar, como repensar el consentimiento sexual cuando las dinámicas relacionales están influidas por el consumo de sustancias, por el abuso. ¿Cuándo es el límite para decir que no? ¿En qué momento? Como algunos usuarios nos explican situaciones donde en clubes de sexo se pasan de colocados y al día siguiente recuerdan que han sido follados y que en realidad no fue algo consensuado. Sin embargo, la otra persona también estaba colocada y, bueno, no es tanto para mi intención no es tanto establecer reglas en cuanto a esto, sino más bien problematizar y abrir el debate en cuanto a esto. De todas maneras, pienso esto, en la falta de conciencia sobre nuestra educación heteropatriarcal focalizada son las de la orientación sexual en comparación a la identidad de género y las relaciones de poder que establecemos entre nosotros, reproduciendo dinámicos heteropatriarcales entre nosotros. Habría algunos estudios que hablan sobre consentimiento sexual. Uno de ellos es de Percy Fernández Dávila, que describe distintos escenarios acerca de cuáles son las prácticas de consentimiento dentro de estos contextos. Es decir, si uno va a una fiesta, uno acepta y uno está disponible para estar con todos. ¿Qué pasa si en algún momento no quiero? Cómo el grupo responde ante eso. Y bueno, es más que todo para generar preguntas. Otro de los aspectos donde podemos observar los roles de género son en las relaciones sexoafectivas entre nosotros. Y de todas maneras, aquí de nuevo se abrirían. Aquí abrirían la diversidad de relaciones, de cómo se establecen. Podemos incluir el poliamor, las relaciones abiertas, el poliamor o relaciones abiertas. No sé cómo voy de tiempo, no sé si ido muy rápido. Tienes tiempo todavía, Gastón. Bien. Tienes 5 minutos todavía. Ah, ok, voy bien. Perdón, que no voy viendo el tiempo. Pues básicamente esto. Hay algunas cosas que luego, más adelante, en la ponencia que sigue, me gustaría compartiros acerca de esto de las masculinidades, porque estos cuerpos musculados es algo que se reproduce mucho en algunas obras que hemos creado con ilustraciones y tal. Por lo tanto, bueno, una de las preguntas que aparecen es cómo poder desconstruir estas masculinidades.
para poder acompañar a los movimientos feministas. Vale, pues no sé si tenéis preguntas. Sí, Gastón, preguntan, ¿creéis que usar el término nuevas masculinidades rompe con las jerarquías de género o seguirán generando desigualdad con expresiones más femeninas o no binarias? Bueno, es que en principio la idea de poder generar nuevas masculinidades abre espacio a la diversidad performática que tenemos. Los gays bisexuales y hombres que tenemos sexo con hombres. De todas maneras, creo que hacia donde se está tendiendo es a poder hacia la ruptura de las concepciones de género binarias. Es poder jugar entre lo masculino y lo femenino, que básicamente es lo que empiezan a plantear las teorías queer. Porque en el modo en el que nos comportamos, detrás del comportamiento, detrás de esta performance que realizamos, en el fondo habría dinámicas de poder que establecemos entre las personas. No sé si hay alguna otra pregunta más, Juan. Si no, no hay más preguntas. Pues muchas gracias, Gastón. Pues muy bien, continuamos luego entonces. ¿Puedes dejar de compartir para que podamos? Sí, estoy intentando eso, a ver. Simplemente. A ver el ratón. A la siguiente ponencia sobre el abordaje del sexo sobrio para usuarios de Kensex, que en este caso no la va a hacer Carlos Rubio Miguel, que lleva la atención psicológica del servicio de Kensex Support de estos SIDA, es psicólogo general sanitario, graduado en psicología, máster en terapia familiar sistémica, posgrado en terapia cognitivo-social, formado en diversidad sexual y de género, y en sexología centrada en la diversidad sexual por la Escuela Sexológica de Madrid, y es psicólogo del servicio de estos SIDA. Así que cuando quieras, Carlos, tienes la palabra. Tienes que poner el audio. No se te está oyendo, Carlos. Ahora sí. Vale, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer también que me hayáis dado este espacio para poder hablar de sexo sobrio en estas jornadas. Dividiré la exposición en tres partes para que intentar dar un mensaje un poco más claro, porque realmente el tema es bastante extenso. Cuando me lo planteasteis no sabía bien lo que iba a hablar en concreto, pero cuando me puse a investigar se me abrió todo un mundo. Entonces lo voy a dividir en tres partes, como decía. La primera de ellas, os contaré qué es el sexo sobrio y qué importancia tiene en relación al chemsex. En una segunda hablaremos de los aspectos que podemos trabajar en terapia. Y en tercer lugar, os haré unas propuestas que nos acercan a una intimidad diferente. Cuando hablamos de sexo sobrio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a relaciones sexuales sin consumo de sustancias que puedan alterar la percepción de la experiencia. El sexo sobrio es uno de los factores de protección más importantes para extinguir o gestionar el consumo. Es decir, a mayor satisfacción sexual tenemos en el sexo sin sustancias, la probabilidad de tener relaciones con consumo siempre va a ser menor. Es muy frecuente y nos encontramos en consulta que cuando las personas dejan de consumir, también dejan automáticamente de tener sexo. Esto hace que sea más importante aún que le demos una prioridad en la terapia, ya que la sexualidad es un elemento muy relevante en la vida de las personas. No incluirlo y no convertirlo en una prioridad puede derivar que esto sea un factor de riesgo y que a la vez acabe propiciando que haya nuevamente una sesión de consumo. ¿Qué funciones tiene el consumo en relación al sexo? Entre otras, porque realmente también indagando han salido muchas, podríamos decir que las principales serían la búsqueda de placer inmediato, la necesidad de conectar con el otro, conseguir una sensación de seguridad y autoconfianza,
sentirse deseado, desinhibirse sin preocuparse del juicio externo, buscar una larga duración también en la práctica y asegurar un alto grado de excitación y a poder ser también una erección más prolongada. En resumen, todo esto a lo que se refiere es a tener una relación sexual exitosa, en la que yo pueda decir pues, que me lo he pasado bien, que he disfrutado de una manera intensa y que de alguna forma me he dejado llevar. El segundo punto en el que os voy a comentar qué aspectos podemos trabajar en la terapia, os quería contextualizar un poquito cuando las personas que están en Chemsex y detectan que tienen dificultades con la sexualidad sin consumo vienen a consulta, lo que suelen decir es que lo ven como algo muy aburrido, algo que ya no les despierta mucho interés, y la gran mayoría de ellos no creen que puedan volver a practicarlo, porque muchos ni siquiera recuerdan la última experiencia en la que estaban sobrios. Uno de los discursos más típicos también suele ser el que todos los hombres gays que conocen practican sexo con Chems y que se les va a hacer muy difícil encontrar algún hombre gay en Barcelona que no consuma. Pero como siempre suelo decir, al final esto es una justificación para seguir en el consumo. Es cierto que muchos hombres gays en Barcelona están en consumo de Chems, pero no todos. Y además es probable también que cuando uno está en consumo y está en sesiones en chills, el entorno con el que también se mueve o los contactos que uno busca sean precisamente de personas que están vinculadas al Chemsex. Y por eso quizás se está generando esta percepción sesgada de la realidad, ¿no? Donde parece que sea Barcelona una ciudad donde todo hombre gay consume Chems, ¿no? Por eso una de las primeras cosas que tenemos que trabajar en la terapia son las creencias. Trabajamos con distintos tipos de creencias de la persona, sobre todo las que tienen que ver con el consumo, con el sexo y con el sexo sobrio concretamente. Las primeras, como os podéis imaginar, a raíz de lo que os acabo de contar, sería trabajar que no todo el mundo consume, no todos los hombres gays de Barcelona están en consumo. Por lo tanto, hay aún posibilidades, ¿no?, de que se dé este sexo sobrio. Otra de ellas es que no es imposible disfrutar de una relación sexual sin Chems después de haber estado durante un periodo de tiempo largo en consumo. Eso sí que no suele ser algo inmediato, es algo que digo habitualmente para que no se genere una frustración temprana y hay que hacer una serie de preparaciones, pero sí que se puede volver a disfrutar de ello. Y por último, y en relación también con lo que decía ahora mismo mi compañero Gastón, el tema de la masculinidad, ¿no? Es algo que también se ve muy, muy vinculado al tema del consumo con Chems, ¿no? No me hace más masculino follar con Chems, ni me hace más masculino follar más a menudo. Es importante trabajar este tipo de creencias porque son unas creencias que nos están limitando y nos están dejando que aparezcan nuevas formas de relacionarse en la intimidad. Otro de los aspectos que trabajamos en la terapia es la vivencia de la sexualidad. Para ello, indagamos en la historia sexual de la persona. Yo suelo pedir un ejercicio, que es la línea de vida sexual, en la que la persona registra todas las experiencias sexuales de las que se acuerde, desde el día que empezó a tenerlas, desde las más tempranas hasta el día de hoy. Y en esta línea incluiríamos tanto las experiencias con consumo como las de sin consumo. Esto nos da una idea general también de qué recursos puede tener esta persona para poder potenciar este sexo sobrio y si alguna vez lo ha tenido. Porque también a veces hay alguna situación, ¿no?, algún caso más excepcional donde el acceso a lo mejor a la sexualidad ha sido a través de algún tipo de consumo, no necesariamente de sustancias como las que estamos hablando en las jornadas, pero sí a través del alcohol o de cocaína o de otras, ¿no? Otro aspecto sería la vivencia de la corporalidad. Es importante conocer cómo la persona se siente respecto a su cuerpo. Si hay algo que no le gusta, si hay partes que sí le gustan, cuáles son, por qué. Y también no solamente la corporalidad propia, sino qué importancia le da la corporalidad del otro. En qué es lo que más le atrae del otro, en qué se fija cuando ve a otra persona pues por la calle o en una situación íntima, ¿no? Conocer también estos puntos. Los referentes sexuales de la persona también son muy relevantes en cuanto a la sexualidad sobria, porque muchas veces me estoy encontrando con casos en los que, por ejemplo, el porno se ha convertido
en una fuente de educación sexual, y eso da lugar a muchas confusiones, ¿no? Es importante revisar qué referentes sexuales tengo porque me pueden estar condicionando. Al final, si hay una expectativa que está basada en una fantasía y una expectativa muy alta, se ajusta poco a la realidad, esto me va a generar mucha frustración y me voy a cansar, ¿no?, de intentar llegar a algo que difícilmente lo voy a poder conseguir en la vida real, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es importante trabajarlo para que este impedimento también se pueda dejar de lado, porque el consumo también es algo que puede estar potenciando ahí. ¿Qué más? Habría que trabajar algunos constructos que están muy vinculados también al sexo. Por ejemplo, la masculinidad, como decía también Gastón. El tema de la vulnerabilidad, cómo se vive la vulnerabilidad en la intimidad, ¿no? La culpa, que a veces está asociada también a las prácticas sexuales, la vergüenza, el miedo, serían conceptos que van apareciendo, ¿no?, en las sesiones cuando empezamos a hablar sobre sexo. También se habla de la expresión de la sexualidad. Es importante saber cómo se da esta expresión de la sexualidad en las prácticas, ¿no?, de la persona. ¿Qué ocurre también con algunos aspectos como el afecto? Muchas veces hay palabras que parecen tabú, ¿no?, dentro del sexo, como caricias, abrazos, besos. Todo esto, sobre todo cuando estamos en un mundo sexual muy relacionado con las KEMS, parece que sea algo que no está permitido, ¿no? No se habla de cuidado, no se habla mucho de protección. Son como palabras olvidadas. Entonces, también hay que hacer una lectura, ¿no?, de cómo las KEMS influyen en las prácticas sexuales, porque entre otros efectos nocivos sí que tienden a homogeneizar las prácticas y se acaba al final por erotizar también el uso de las drogas más que las personas en sí con las que se comparten esas prácticas, ¿no? Es como si las personas que intervienen solo fueran actores y lo importante es lo que se va a consumir y lo que me va a generar esta sustancia que yo me voy a tomar. También valoramos la respuesta sexual. Es importante saber el grado de deseo que siente la persona, hacia qué siente deseo, si tiene fantasías, si hay algo que le despierte más atracción, cómo maneja la excitación. El tema de la erección, que también es un tema bastante importante, ¿no? Si se siente seguro con su erección, si hay alguna dificultad. Y otro tema que ha comentado Alberto al principio, ¿no?, es la relación que tiene esta persona con el dolor y el placer. Porque nos damos cuenta que hay múltiples ocasiones que las personas utilizan las KEMS precisamente para mediar ciertas prácticas que sin ellas no podrían o no querrían pasar por ese proceso de dolor, ¿no? Habría un exceso de dolor y las KEMS pueden servir de alguna forma como si fuera una especie de anestesia, ¿no?, o de que ayuda a tener este tipo de prácticas. Entonces, es importante que también se hable de qué grado de dolor puede sostener la persona o qué busca en este tipo de prácticas para intentar incluirlas en la medida de lo posible en el sexo sobrio. Y por último, también nos centramos en la satisfacción sexual. La idea es descubrir para cada persona qué considera necesario para sentir que una relación sexual ha sido satisfactoria. No para todos va a ser la misma satisfacción con cualquier tipo de relación, sino qué elementos son necesarios, qué aspectos necesito yo, ¿no?, en una relación para que considere que estoy satisfecho con ella. En este momento, que suele ser hacia el final del proceso terapéutico, es cuando ya aparecen necesidades afectivas que al principio no salían y se empieza a hablar de palabras como seguridad, como confianza, intimidad. Y en relación a la intimidad y a la desinhibición, que son dos elementos bastante clave, ¿no?, en este tema, quería leeros un fragmento que encontré hace tiempo, que lo escribió una psicóloga norteamericana que se llama Christina Nelson, que me parece bastante ilustrativo. Dice: no tener inhibiciones no es sinónimo de intimidad. La intimidad real requiere presencia y la presencia requiere vulnerabilidad. De ahí nace la importancia de trabajar en el placer y llevar una mayor conciencia al cuerpo para lograr esa presencia. Bueno, y para acabar, el último punto, os quería proponer una serie de herramientas para indagar en el sexo sobrio. Esto también lo hacemos dentro del contexto terapéutico, pero lo he separado porque al final hay gente que creo que le puede ser útil, ¿no?, y que a lo mejor
no está dispuesta a pasar por un proceso terapéutico porque solo quiere descubrirlo por su cuenta o le interesa más pues este aspecto, ¿no?, del sexo sobrio. Y creo que podría ser también de interés y de ayuda pues que estas herramientas lleguen a más personas, ¿no?, que no solo los usuarios que nosotros podemos ver en el servicio. En esta etapa, cuando está dentro del contexto terapéutico, lo que hacemos es buscar que las personas que acuden a nosotros se puedan reconectar con el placer. Esto se puede hacer de varias maneras, de forma individual, en pareja o con el propio terapeuta, en este caso, que luego os contaré un poquito más cómo trabajo yo. De manera individual, se trata de hacer de que haya un reencuentro con nosotros mismos a través de distintas experiencias. La primera de ellas yo la llamo la cita contigo mismo. Le explico al paciente que se imagine que ha quedado con alguien, que tiene que ser alguien especial, alguien que le ilusiona, y que cree un ambiente adecuado en su casa, ¿no?, en un espacio de la casa, que pueda poner pues, una música que le parezca íntima, que genere un clima, ¿no?, con una luz pues, más tenue, incluso si le apetece poner algún aroma, alguna vela, ¿no?, que cree un espacio ideal, en este caso, para él mismo, ¿no? Y recomiendo que sea también un lugar donde, si puede tener un espejo cerca, también es interesante. A veces esto pues, tiene que ser en el baño o hay gente que en la misma habitación puede tenerlo, ¿no? Entonces, a continuación, se le pide que se desnude lentamente y que observe su cuerpo desnudo. Es importante que fije también la mirada en aquellas partes pues, que le llaman la atención y se le sugiere que se acaricie. Entonces, a partir de ahí, ¿no?, el paciente tiene que entrar en este juego de las caricias y dejarse también llevar por lo que fluya, ¿no? Eso a veces puede conllevar que haya una estimulación genital o no. Al final, no es el objetivo, pero si así surge, pues también está bien, ¿no? Es un momento en el que se espera que no haya juicio y que, como es una experiencia distinta a lo que no suele estar acostumbrada la persona, pues también que se deje llevar por lo que le apetezca en ese momento. Otra de las herramientas a nivel individual sería la masturbación. No se trata de la masturbación habitual, ¿no?, porque normalmente uno ya tiene su propio ritual, esto varía en función de cada persona, pero suele ser también algo muy mecanizado, ¿no?, que no parece que se pierde un poquito el contacto con uno mismo, uno ya sabe cómo hacerlo, ¿no?, y no se presta atención al cuerpo ni a lo que uno siente, más allá del orgasmo. Entonces sería también un momento para aprovechar, para experimentar con el cuerpo, el contacto consigo mismo y también indagar en la fantasía. Es importante que no solo haya un contacto genitalizado, sino que también pues, se recorran otras partes del cuerpo y que se pueda conseguir pues, de esta forma un placer más extendido y alargar también el momento del orgasmo. Como os decía, había tres partes, ¿no?, aquí dentro. La primera era individualmente, la segunda es en pareja. En pareja, el ejercicio que propongo es, bueno, yo le llamo el encuentro piel con piel. En este caso, pues sí que necesitamos otra persona para la práctica. Suelo recomendar que la persona con quien se vaya a producir el encuentro sea alguien con quien se tenga cierta confianza, porque normalmente, cuando uno lleva tiempo sin practicar sexo sobrio y el sexo que uno tiene es a través de las KEMS, no suele ser una experiencia muy gratificante. Esto no lo digo para desanimar, sí que es importante saberlo de entrada para que uno no genere una expectativa más alta de lo que se puede cumplir, ¿no? No se trata de tener la mejor experiencia de la vida, pero sí que de dar ese paso y acercarse, ¿no?, y superar ciertas barreras y ciertos miedos, porque poco a poco esa experiencia, a medida que se haga más habitual y que uno se vaya permitiendo ciertas conexiones con el placer desde otro lugar, eso va a ser más gratificante, ¿no? Entonces, suele ser más fácil quedar con una persona con la que ya hemos o quedado antiguamente, si es algún ligue o una persona con la que yo me sienta cómodo en una situación en la que además le pueda explicar, ¿no?, el objetivo del encuentro. Es decir, en este encuentro, a pesar de que se pueda dar también un encuentro sexual completo, no sería el objetivo, sino que también, igual que explicaba en la práctica individual,
se trata de incluir otro tipo de aspectos en la intimidad, pues como las caricias, los abrazos, los besos, incluso a veces un posible masaje. Y eso creo que sí que es importante que la otra persona lo conozca, ¿no? Lo de antemano sepa un poquito cómo va a ser la experiencia, para evitar también que se pueda generar por parte del otro una expectativa, pues, en cuanto a que pueda haber consumo, por ejemplo, o que vaya a haber una sesión de sexo muy determinada que no se va a dar. Entonces, sí que es importante, para quitarle presión al momento, que eso se pueda compartir con el otro. Y por último, como os decía, también por mi formación, yo trabajo con un tipo de herramienta, que es el masaje terapéutico, para trabajar precisamente el tema de la sexualidad sobria. El masaje está, con el que trabajo, está basado en técnicas corporales que vienen de la Gestalt, y el objetivo es conectar a la persona con experiencias sensoriales agradables. Entonces, aprovechamos que estamos en un espacio seguro, como es la consulta, y también con una persona con la que ya hemos construido un vínculo. Normalmente son personas con las que llevo tiempo trabajando, y que todo eso conjuntamente hace que la experiencia, cuando funciona, pues el paciente pueda conectar con su vulnerabilidad, ¿no? Y desde ahí también sentir un contacto diferente, que se pueda acercar, pues, al cariño, al cuidado, a la protección, que, como os decía antes, suelen ser palabras que quedan muy lejos cuando estamos en sexo con KEMS, ¿no? Y para finalizar la presentación, os quería compartir unas líneas que para mí resumen bastante bien lo que es la experiencia del sexo con KEMS. A ver si puedo compartir la pantalla. No sé si se verá. ¿Se ve? No, por ahora no. ¿No? Vale, pues a ver, espera. Vale, ahora sí que veis mi pantalla. ¿Sí? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues dice, las KEMS en el sexo son como una capa de invisibilidad que cubre tu cuerpo desnudo. Elimina algunas inhibiciones y te da una sensación de libertad, y al mismo tiempo te protege de ser visto. También te protege de cualquier sensación o sentimiento de conexión física y emocional que pudieras experimentar si estuvieras realmente expuesto. Bueno, creo que es bastante claro el texto, ¿no? Lo resume perfectamente. Pues hasta aquí la exposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y con esta exposición de Carlos terminamos la mesa con el abordaje de la sexualidad y la afectividad. Gracias a los ponentes. Y pasamos a la siguiente mesa. Luis, tengo preguntas para Carlos. Ah, perdón. Vale. Carlos, nos pregunta, uno de los problemas que más veo en la consulta es la duración del sexo, que pasa de horas a minutos. Y eso frustra mucho y genera mucho desinterés por mis usuarios en reanudar la actividad sexual. ¿Qué me recomiendas? Bueno, esto es un poquito lo que yo decía antes en relación a la expectativa, ¿no? Si el referente que tenemos es una sesión de horas, de incluso días, ¿no? Como se dan con el consumo, es poco, podríamos decir, realista, ¿no? Para la sexualidad a la que estamos preparados nosotros. Entonces, yo ahí trabajaría más qué pasa si el sexo no lo vamos a reducir a minutos, ¿no? Puede haber una duración intermedia, pero claro, tampoco vamos a hablar de muchas horas, porque eso no estaría siendo tampoco algo realista, ¿no? Al final, el que entre en las KEMS, en la sexualidad, hace que vivamos una sexualidad sobrehumana, podemos decir, ¿no? Si me permitís la expresión.
va más allá de nuestros límites, ¿no? Entonces, eso al final es un duelo que hay que vivir, y que quien quiere apostar por esta sexualidad sobria porque quiere hacer una mejor gestión del consumo o extinguirlo, podemos decir que es un precio que hay que pagar, ¿no? Y no se puede tampoco prometer algo que no sería realista, ¿no? Entonces yo trabajaría más la creencia, que haya asociado también a más duración, seguramente más placer, pero no tiene por qué ser así. Eso también se puede explorar y ver cómo se le podría dar la vuelta. Y el duelo de dejar de disfrutar durante una sesión tan larga, ¿no?, de tanto tiempo, porque una sexualidad sobria es imposible que eso se dé. Gracias, Carlos. Tengo un par más, ¿vale? Vale. ¿Qué dinámicas o ejercicios o prácticas recomendarías para que una persona pueda explorar el sexo sobrio? Bueno, yo creo que era la tercera parte va por ahí, ¿no?, que os he explicado. O sea, ejercicios, no sé si nos ha entendido o si quizás es una pregunta que va a algo más concreto y no la estoy entendiendo yo, ¿eh? Pero los ejercicios serían los que he planteado, ¿no? A nivel individual, la cita con uno mismo, la masturbación, en pareja, el ejercicio de piel con piel. Y luego yo como terapeuta ofrezco también el trabajo del masaje terapéutico, ¿no? Esas serían tres como herramientas de tres esferas que se pueden aplicar. Y relacionado, que van encaminadas al sexo sobrio, perdón. Perdona, y justamente relacionado al masaje terapéutico, por ejemplo, preguntan cómo lo gestionan con los usuarios considerando las actuales circunstancias de distanciamiento social. Bueno, ahí es la pregunta que me pone en evidencia. Eso lo hacemos, es un pacto entre el paciente y yo, ¿no? La verdad es que actualmente, si al ser un masaje, si la persona, digamos, está pues, ¿no?, en la camilla tumbada boca abajo, el contacto no tiene por qué ser tan directo, pero esto es lo que establezcamos entre él y yo, ¿no? Aquí la responsabilidad es individual y es lo que convengamos. De momento no hay más preguntas. Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Puedes dejar de compartir para que el siguiente pueda...? Pues me gustaría saber dejar de compartir, pero... Ah, vale. Ahora. Gracias. Bueno, como os decía antes, terminamos con Carlos la mesa sobre el abordaje de la sexualidad y la afectividad y comenzamos una segunda mesa, la última de estas jornadas, sobre el abordaje grupal y comunitario. Y para empezar esta mesa, tenemos a Jorge Néstor García, que nos va a hablar sobre la PrEP y el KenSex desde un servicio público. Jorge es responsable del programa de PrEP en la unidad de VIH y ITS del Hospital Valdebrón y del Centro de ITS de Drassanes. Así que, cuando quieras, Jorge, abres micro. Hola, ¿qué tal? Gracias, Luis. Gracias a todos por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. Voy a ver si puedo compartir pantalla. No sé si lo sabéis, pero un médico sin presentación de PowerPoint no es nadie. Aquí está, lo veis bien, ¿no? Muy bien, pues nada, a mí me habían encargado hablar un poquito de cómo se relaciona la PrEP y el KenSex en las dos direcciones. Y esto es algo que no he hecho nunca, pero me apetecía, es empezar la presentación con las conclusiones. Vamos a ir pasando punto por punto, pero para que ya queden más o menos claras desde el principio, la eficacia de la PrEP no se ve afectada por la práctica del KenSex, ahora os enseñaré algún estudio. Sin embargo, la PrEP sí que puede tener un efecto beneficioso en el uso problemático de sustancias y además es una herramienta de cribado de KenSex muy, muy útil. Y luego hablaremos un poco de una manera de cómo hacer el abordaje o la atención dentro de una consulta o de un centro de ITS de una forma cercana que hace que mejoren todas las conclusiones que hemos dicho antes. Bien, este es un estudio que se realizó a raíz del estudio PROUD de Reino Unido, que fue uno de los primeros que demostró la eficacia de la PrEP. En este estudio se preocuparon también de hacer un siguiente estudio, un subestudio,
para evaluar la adherencia a la PrEP y si esta se veía afectada por la práctica del TEMSEX, algo que preocupaba mucho al principio porque pues, se pensaba que con estas sesiones tan largas pues, uno no se podía olvidar de tomar la medicación o qué podía pasar. Para esto se cogió una parte de los usuarios que participaban y se les hicieron cuestionarios de adherencia y se hizo un análisis de cuáles eran los factores que afectaban a la adherencia. Bueno, para empezar, dentro de todos los usuarios que había, pues podéis ver que hay una alta prevalencia de consumo de sustancias recreativas, un 73% consumían alguna sustancia. Dentro de lo que ellos, los británicos, interpretan como chemsex, que podríamos discutir, aunque seguro que ya se ha discutido mucho, el 43% practicaba chemsex entendiéndolo como el consumo de las tres drogas que ellos entienden, que es la metanfetamina, el GHB y la mefedrona, y un 12% consumía las tres a la vez. Cuando hacen el análisis y miran a ver pues, qué es lo que puede afectar o qué es lo que hace que la adherencia no sea buena, pues vieron que el chemsex no era uno de ellos. El chemsex, de hecho, ni afecta ni positivamente ni negativamente a la adherencia a la PrEP. Se dieron cuenta, sin embargo, que habían otras características que sí que podían afectarle, que eran, por ejemplo, el pertenecer a la etnia asiática. Esto en el estudio no lo razonan, no lo argumentan, pero bueno, yo puedo entenderlo como el estrés que genera pertenecer a una minoría étnica, que si además lo añadimos al estrés de pertenecer a una minoría sexual, pues es aún más grave, más estresante. También afectaba la edad joven, cuanto más joven, más difícil era mantener una buena adherencia. En el mismo sentido, probablemente el pertenecer al colectivo estudiantil. Y también, evidentemente, pues aquellas personas que percibían que no tenían una buena adherencia, pues estaban en lo cierto, no tenían buena adherencia. Pero la conclusión de este estudio, sobre todo, es que el chemsex no afectaba a la eficacia ni a la adherencia dentro de la PrEP. En cambio, la PrEP sí que puede tener un efecto beneficioso en el uso de sustancias, y esto se demostró aquí en España, en el estudio de implementación de la PrEP, que se realizó entre el 2017 y 2018, Era un estudio en el que se intentaba ver la factibilidad para implementar un programa de PrEP, pues ver qué barreras íbamos a encontrar o cómo lo podíamos hacer. En este estudio participaron 4 centros de toda España con una inclusión de 321 usuarios y como podéis ver, lo primero que se ve ya es que hay una elevada prevalencia de consumo de sustancias, un 69%. Aquí no especifican si es en chemsex o simplemente consumo. Y lo que se vio curiosamente cuando comparaban el consumo de sustancias desde el inicio del estudio hasta el año, en la semana 52, lo que se ve es que hay un descenso del consumo de cocaína, GHB, éxtasis y mefedrona, y también del policonsumo. La verdad es que no se entró en este estudio, es un estudio descriptivo, no se entra a ver cuáles son los factores que pueden haber influido en este descenso de sustancias, pero probablemente uno de ellos es que la PrEP hay que entenderla como un programa, no es dar una pastilla y ya está. La PrEP es un programa integral de prevención de VIH y de ITS y de atención a la salud sexual. Por lo tanto, probablemente pues, el counseling que se hace durante las visitas y también la colaboración entre los centros que proporcionan PrEP y aquellos que hacen una atención al chemsex, facilitando las derivaciones, pues produjo un descenso en el consumo. Como tercera conclusión, vamos a ver por qué la PrEP es una herramienta perfecta para la detección del chemsex, como podemos desde los centros de ITS, que es uno de los sitios donde yo creo que mejor se puede cribar en la población, en la práctica del chemsex y posteriormente la detección de consumos problemáticos, cómo la PrEP nos ayuda. Como habéis visto ya en los estudios previos, hay una alta prevalencia y esto se corrobora también en un estudio hecho en Drasanas. En Drasanas hicimos un estudio en el que analizábamos las prácticas sexuales y el consumo de sustancias dentro de los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres en general, de todos los que acudían. Se hicieron 500 encuestas y lo que pudimos ver es que también había una prevalencia elevada de consumo de sustancias recreativas, un 62%, y además con un consumo relativamente frecuente. El 49% de los encuestados habían consumido en el último mes. De toda la población que se estudió, de las 500 encuestas, un 26% practicaban chemsex, entendido en la encuesta como la utilización de sustancias recreativas para las prácticas sexuales. Esto corresponde a un 42% de las personas que habían consumido sustancias
y aquí podéis ver un poco las más frecuentes, sobre todo pues GHB, tina y cocaína. En cambio, si le damos la vuelta al estudio, si hacemos, bueno, perdón, decir también que había un consumo problemático, según ellos refieren, en un 30%, un 30% estaban preocupados. Si damos la vuelta al estudio y lo que hacemos es coger de dentro de este estudio aquellas personas que tenían PrEP, pues estaban en PrEP en ese momento, y analizamos sus características, vemos que incluso es mayor el porcentaje. Decir que de usuarios de PrEP en el estudio solo hay 68, porque este estudio se hizo en el 2018 y todavía estaba empezando la PrEP en España. Pero fijaos que si antes era un 62%, dentro de la PrEP el 76% consumía alguna sustancia en el último año. Y si antes era un 26% los que practicaban chemsex, dentro de la PrEP era un 44%. La frecuencia de sustancias que se utilizaban varía, aunque no creo que pueda ser algo muy extrapolable, puesto que la muestra es muy pequeña, pero sí que evidentemente pues aquí predomina mucho más el GHB y sigue siendo la tina una de las principales. Y cuando vemos o preguntamos por la preocupación por el consumo, si antes era un 31%, pues ahora es un 40%. Y si antes el 16% creían que necesitaban ayuda, aquí es un 30%. Por lo tanto, podemos ver cómo toda persona que venga a hacer PrEP se le tiene que preguntar y se le tiene que ver pues, su consumo de sustancias y ver si se le puede ayudar. El único objetivo que tiene es intentar ayudarles. También se puede hacer el razonamiento opuesto, y esto es muy positivo. ¿Por qué hay más usuarios de sustancias recreativas dentro de las personas que practican o que están dentro de la PrEP? Pues probablemente, y yo quiero pensar que los usuarios de chemsex, la gente que practica chemsex, es gente que está concienciada con que pueden tener una mayor vulnerabilidad para adquirir el VIH y que por lo tanto se preocupan más y buscan estrategias de prevención de la infección. ¿Y cómo podemos hacer una atención más cercana para mejorar todos los aspectos que hemos ido diciendo a lo largo de la presentación? Yo siempre digo que la PrEP es el inicio de una gran amistad. La PrEP lo que va a conllevar es que a un usuario, una persona que está sana y que se preocupa por su salud sexual, la vas a ir visitando cada 3 meses para darle medicación y para hacerle un cribado de ITS, y por lo tanto vas a tener la oportunidad de poder hablar con él sobre su sexualidad e intentar mejorar su salud sexual. Para ello, para poder crear esta relación, pues se requiere tiempo. Las visitas no son dar una pastilla y tómate las muestras, es hablar con ellos y ver cómo están. Requiere tiempo, requiere competencias culturales, no una persona que no está entrenada en lo que es el mundo LGTBI, en la cultura propia nuestra del mundo LGTBI, pues no puede hacer un abordaje de su salud sexual. Y requiere también pues, indagar siempre sin ser intrusivo y siempre desde el punto de vista de intentar mejorar su situación pues, en la vida de nuestros usuarios, siempre siendo respetuosos y sin prejuicios. Todo ello, el objetivo es poder asesorar y ayudar en el día a día a nuestros usuarios. En una reunión que tuvimos hace muy poquito yo dije una frase que luego me puse rojo, que era que yo intentaba hacer sexualmente feliz a la gente. Y bueno, en el fondo es verdad, es lo que intentamos, que disfruten de una sexualidad libre y sin estigmas. Para ello vamos a necesitar 2 aspectos. Para la comunicación se necesitan sobre todo 2 aspectos, tener un entorno agradable y utilizar un lenguaje agradable. Para ello os voy a poner algunos ejemplos. Yo estuve 2 meses en una clínica que considero la mejor clínica de ITS del mundo, que es 56 Dean Street en Londres. Esta es su clínica, para que veáis, tiene un entorno muy, muy agradable, no parece un centro sanitario. Yo no digo que haya que construir nuevos centros sanitarios aquí, son los que tenemos, pero sí que podemos intentar hacerlos más agradables, pues, por ejemplo, poniendo pósters de promoción de la salud sexual, pósters de las entidades comunitarias, por ejemplo, de ChemSafe o de StopSida, que esto hace que se sientan más cómodos. Otra de las barreras que tenemos que intentar eliminar para que estén cómodos es el uniforme médico. Yo soy un gran defensor de que la bata que usamos solo sirve si te vas a manchar, para no mancharte tu ropa. En una consulta de PrEP no te vas a manchar de ningún fluido, por lo tanto no es necesaria. La bata se utiliza a veces como una especie de símbolo de autoridad y de desigualdad entre el usuario y el médico, y creo que tendría que estar colgada en la percha. Jay es uno de los compañeros de 56 Dean Street, que además de, como podéis ver, tiene una elegancia maravillosa,
pues no utiliza la bata. Lo único que utiliza es una acreditación que lleva colgada al cuello porque evidentemente tenemos que estar identificados. Otro de los aspectos que me llamó la atención y que me gustó mucho es que yo creo que el tener una mesa en medio entre el usuario y tú mismo genera una barrera brutal, genera como una distancia. Entonces, en las consultas de allí, la mesa está pegada a la pared y tú estás frente al usuario generando una mayor intimidad. Y una de las herramientas que yo más utilizo en la consulta y que siempre tengo es música. La música hace que el entorno sea muchísimo más agradable y, bueno, nos guste o no, dependiendo de qué estilo de música, siempre tenemos que intentar, dentro de las culturas LGTBI, buscar músicas que a nuestros usuarios les gusten. No se trata de que te guste a ti. Si ponemos música clásica, a lo mejor se alejan más, pero en general, pues poner música que sea más actual y que creas que le va a gustar al usuario. Y si a alguno le molesta o no le gusta la música, pues siempre, evidentemente, a gusto del usuario. Se quita y ya está. Además, tenemos que cambiar el lenguaje. Los médicos tendemos mucho a utilizar palabras científicas de diccionario que nadie entiende y que lo único que hace es incomodar al usuario. Aquí hay algunos ejemplos de los miles que yo utilizo personalmente en mi consulta. Pues yo en la consulta digo si follas a pelo, no necesito decir ¿utilizas el preservativo en la penetración anal insertiva? Porque es que no me entiendo ni yo. Entonces lo que hay que hacer es utilizar un lenguaje que sea el que utilizan ellos, bueno, el que utilizo yo con mis amigos. No es necesario generar más barreras, y esto lo único que hace es generar barreras. Otra de las cosas que siempre se dice mucho, ten una cara neutral, intenta que no se utilice, o sea, que no vea como rechazos de tu parte. Yo voy más allá, yo creo que lo que hay que hacer es sonreír, lo que hay que hacer es hacer una visita cómoda, gastar bromas, hacer chistes, intentar que la cosa sea fluida, que intenten no ver que están en una consulta médica, sino que están con alguien cercano que les está intentando asesorar. Y otro de los aspectos en los que creo que Dean Street da mil pasos a cualquier centro de ITS es en su conexión con la comunidad. Y estos son algunos de los ejemplos. Si os metéis en la página web o en la página de Facebook, podéis ver que están colgando constantemente diferentes imágenes y diferentes actividades que hacen que se conecten mejor con la comunidad. Desde simplemente frases como «la vida es dura, pero tú lo eres más», o incluso a crear programas de YouTube en los que generan pues programas de fitness para ponte cachas en 3 meses, pues los hace gente de Dean Street. Y por ejemplo, la última foto, aquí podéis ver también a Jay, que está ahí con la melena suelta, pues también participan en el orgullo. Aquí, por ejemplo, en los orgullos a los que yo he ido, todavía no he visto a ningún centro de ITS de la red pública participar con su propia carroza, lo cual sería muy interesante y nos verían como uno más dentro de la comunidad. Así que nada, esto es todo lo que quería decir y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. No sé si hay preguntas, Juan. No hay preguntas de momento. Pues, Jorge, muchas gracias por acercarnos la realidad de otros servicios públicos más allá de nuestras fronteras. Esperemos que los que hay aquí poco a poco vayan adaptándose y cambiando. Iremos mejorando. Y vayamos mejorando entre todos. Gracias, Jorge. Pues pasamos al siguiente ponente, que ya es conocido, Pablo Casero, que ya estuvo en la jornada de ayer y hoy viene a hablarnos sobre grupos terapéuticos. Pablo Casero es psicólogo del servicio de Care Support de Estosida. Cuando quieras, Pablo. Hola, buenas tardes. Bueno, como dije ayer, hoy iba a hablar de grupos terapéuticos, ¿no? Ayer hablamos de los usuarios de TINA y vamos a hablar cómo trabajar todo esto en terapia de grupo, no solamente con usuarios de TINA, sino con usuarios de cualquier tipo de sustancia. Vale, el primer punto es que dentro de las terapias de grupo hay muchas formas, hay muchos tipos de terapia de grupo, hay muchos enfoques. Un primer punto clave que para entender cómo se trabaja, una de las maneras que tenemos de trabajar en grupo en Estopsida, es que hay una diferencia entre la terapia de grupo y la terapia en grupo, ¿no? La terapia de grupo es
consiste en juntar a las personas y dentro de ese grupo trabajar a nivel individual con uno, con el otro, con el otro. La terapia en grupo, que es lo que la manera que yo tengo de trabajar, consiste en que sea el propio grupo, digamos, la propia dinámica del grupo, la propia dinámica que se establece, la que es terapéutica. Es decir, se trabaja con el grupo, se toma al grupo como objeto o como sujeto, digamos, como organismo con el que se trabaja. No se trabaja con los individuos, sino con el grupo como ente. Dentro históricamente, las terapias de grupo para tratar temas de adicciones, es decir, es algo muy habitual. No creo que exista ningún servicio de atención a drogodependencias en el que no se haga terapia de grupo, porque está ampliamente demostrado la eficacia. Pero, como decía antes, hay distintas formas de abordar ese trabajo. Hay grupos psicoeducativos, hay grupos más centrados en el síntoma. La forma que tenemos en esta OPSIDA de trabajar es más desde un enfoque, como decía, un enfoque en el que el protagonista es el grupo, y es un trabajo de análisis, un trabajo de análisis de la dinámica que se da dentro del grupo. Es una terapia del grupo y por el grupo. Este es un enfoque grupo analítico. Es decir, la terapia del grupo por el propio grupo, como decía antes. Y es la propia dinámica la que es terapéutica. Esto es un grupo conducido por un terapeuta, que en estos espacios tiene un rol más de conductor, que consiste en orientar, en guiar al grupo para alcanzar unos objetivos, para alcanzar unas tareas, unos ciertos funcionamientos. Ayuda, es decir, el conductor ayuda al grupo a enfrentarse a sus aspectos más agresivos, más destructivos o autodestructivos. Consiste, es decir, el trabajo que se hace es un análisis del individuo por el grupo. ¿Cómo se hace esto? ¿En qué consiste esto? Es el propio grupo, a través de las devoluciones entre los participantes, las que acaban, es decir, el juego que se establece entre los participantes es de análisis mutuo de lo que te está pasando, esto que estás diciendo ahora, pues tiene que ver con esto que has dicho antes. Es decir, se convierten de algún modo en terapeutas entre sí. Entonces, es un análisis del individuo por el grupo, en el seno del grupo, y se hace un análisis de las transferencias. Así como hablaba ayer de la carga transferencial de los usuarios de KEMS, de los pacientes, que suele ser bastante pesada, la gracia que tiene la terapia de grupo es que esa carga transferencial pasa de proyectarse en el terapeuta a proyectarse entre los miembros del grupo. Lo que lo hace distinto a la terapia individual y permite que surjan cosas distintas. Es un trabajo centrado en el aquí y ahora. Las interpretaciones se dan en el aquí y ahora, ¿no? Es el parar y decir, bueno, y aquí y ahora, esto que te está pasando, ¿qué tiene que ver con el grupo? ¿Qué estás sintiendo ahora mismo? Eso ayuda a bajar a lo que está pasando, a lo que se está sintiendo, y a no quedarse tanto en paja mental, en rumiación, que si ya se da en terapia individual, en grupo, pues se puede dar y se puede acabar contagiando y puede hacer que una sesión que sea muy poco productiva o se quede en ese momento en un funcionamiento más defensivo. Es decir, más defensivo en el sentido de que es una forma inconsciente que tiene el grupo de no entrar en temas complicados, en temas que duelen. El tipo de comunicación que se propone se llama libre discusión flotante. ¿Qué es esto? Esto es un enfoque más bien poco directivo, en el que la idea es que el terapeuta, el conductor, intervenga lo menos posible y que sean los propios pacientes los que dinamicen, los que decidan cuándo romper silencios, cuándo devolver a los compañeros, cuándo señalar funcionamientos, cuándo señalar cosas que van viendo. Y de una manera un poco libre. El discurso, no hay un tema fijado, no son sesiones temáticas, no hay un programa de hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar de lo otro.
es lo que esa semana los pacientes traen. Y puede ser que esa semana traigan, pues este fin de semana he consumido y no entiendo por qué o no entiendo qué me ha pasado, cómo, vengo molesto por lo que pasó la sesión pasada, me sentí de esta manera y me gustaría hablarlo. Todo este trabajo, todo el material que va emergiendo, se interpreta y se le da sentido dentro de la cultura del grupo, del grupo y dentro de la modalidad vincular del paciente. Es decir, cada individuo, cada paciente tiene un tipo de personalidad y acorde a ese tipo de personalidad hay una modalidad vincular predilecta. Pues hay quien tiene tendencia a vincularse desde la dependencia, hay quien tiene tendencia a vincularse desde la exigencia, desde la sumisión, desde el cuidado, desde la salvación, desde el hedonismo, ¿no? Y en función de las interpretaciones o lo que vaya sucediendo en la dinámica del grupo, se interpreta dentro, y esto ya no es tanto del grupo análisis, pero sí que es un trabajo que permite hacer el grupo análisis, que es hacer un trabajo específico de más personalizado en fulanito, que tienes este tipo de personalidad, que tienes esta tendencia a funcionar de esta manera, fíjate cómo esto que te pasa afuera te está sucediendo ahora mismo. Yo qué sé, si siempre acabo enfadándome con la gente y me acabo sintiendo rechazado, oye, fíjate cómo te está pasando esto mismo. Vamos a hablarlo, vamos a resolver, cosa que muchas veces fuera en el día a día, en la vida, no hay oportunidad, porque quizás frente a un enfado de uno, el otro abandona, el otro rechaza, y en el grupo eso no se da. Se trabaja para que no se dé, se trabaja para poder hablar, para poder ver qué está pasando, para poder empatizar, etc. El trabajo lo centramos mucho y hacemos mucho hincapié en un trabajo vincular, como decíamos ayer. Los pacientes vienen con cargas vinculares, con cargas transferenciales muy grandes, porque hay muchos aspectos a la hora de vincularse que cuestan, que duelen. Y centrarnos en ello e interpretar, explicitar, poner luz, ayudar a la persona a tomar conciencia, ayuda a poder cambiar eso y a tener experiencias correctivas dentro del grupo, experiencias sanadoras, ¿no? Pues que dejan un aprendizaje, que ayudan a un poco a poner un bálsamo en esas heridas que a veces nos pensamos que están resueltas y que siguen doliendo. Dentro del grupo hay, se habla de una matriz, de la matriz grupal, digamos que sería como una clave referencial, como un código que se acaba estableciendo, como una cultura del grupo. La cultura del grupo es pues, qué tipo de vinculación se permite y cuál no, qué tipo de contenidos es deseable traer y cuáles no, qué es lo permitido y qué es lo prohibido dentro de las relaciones dentro del grupo. Esa matriz se acaba convirtiendo en un sistema de significados. ¿Qué es un sistema de significados? Es, por así decir, un sistema, es un código, como las tablas de la ley, por decirlo de alguna manera, que codifica. Es decir, esto que está pasando significa esto, que yo me sienta de esta manera o que dentro del grupo suceda esto, significa que... Y da un encuadre, da unos límites, que es algo muy necesario con los perfiles con los que trabajamos, el poner límites, porque suele haber dificultades para ponerse límites, ¿no? A la hora de consumir. Poner un marco, algo cuadrado, ayuda a dar sensación de sostén, de contención a la persona. Dentro de una terapia de grupo se dan distintos fenómenos. Uno de los más interesantes es el fenómeno del espejo, el fenómeno especular. ¿Qué es esto? En el grupo, las devoluciones que se van haciendo los pacientes entre sí hacen como de reflejos, ¿no? Es como pues, te pongo un espejo y tú te ves. Y a base de distintos reflejos que voy recibiendo de distintos ángulos, puedo acabar teniendo una visión más compleja y más completa de mí mismo
mucho más que la que puedo tener cuando yo me miro a mi espejo y me veo siempre de frente. Esto, los reflejos del yo, ayuda a tomar mayor consciencia de la identidad, diría real, o es decir, de la identidad real. Es decir, cuando, si yo me creo que soy fantástico y que encanto a la gente, y resulta que en el grupo me devuelven que, pues es que eres un borde, es que tu forma de ser pues genera rechazo, coño, pues quizás la gente no se atreva a decirme esto en mi vida por miedo a que, pues a que tenga una explosión emocional, a que me ponga a borde, a que lo que sea. Y aquí se puede escuchar ciertas cosas que ayudan pues, a tener una identidad o una conciencia de identidad distinta y más compleja. Y sobre todo que entendiendo, ¿no?, ese proceso ayuda a la persona a diferenciarse, a distinguirse del otro. Es decir, el otro me ve distinto, por lo tanto es distinto a mí. Sé que suena muy básico, ¿no?, pero es el funcionamiento que permite al niño, hacia los niños cuando somos pequeños, a salir de ese narcisismo primario que todos atravesamos y que es necesario, ¿no? Es decir, que se da así. Otro fenómeno que se da en la terapia de grupo es el fenómeno de resonancia. ¿En qué consiste esto? Consiste en hacerse eco de las vivencias de los demás, de las emocionalidades de los demás. Una pregunta típica es, que si algún paciente lo está escuchando estará harto de la pregunta, que es, ¿esto que está trayendo fulanito le resuena a alguien? ¿Alguien está resonando con lo que está sintiendo esta persona? Bueno, es una forma de trabajar que quizás uno de los integrantes del grupo no se atreve a traer ciertos contenidos, pero trayéndolos a otra persona pues puede conectar. Hay veces que cuesta mucho conectar con ciertas emociones porque hay muchos bloqueos, porque es bastante habitual que suceda, pero cuando veo sentir al otro y veo emocionarse al otro, veo al otro conectar con ciertos contenidos que quizás yo no tengo acceso a ellos porque no tengo conciencia de ellos, porque los tengo bloqueados, porque me duele acceder a ellos, si los veo en el otro me puedo permitir sentir también, abrir una puertecita a sentir y poquito a poco ir enriqueciendo la experiencia. Otro fenómeno que se da, del que hablaba también ayer, es la transferencia, es decir, el paciente transfiere, proyecta en el terapeuta sus fantasmas del pasado, sus deseos, sus proyecciones, sus necesidades, y en el grupo sucede con los miembros del grupo. Y la idea de que sea un grupo más bien poco directivo es que esas proyecciones sucedan entre los miembros del grupo. La transferencia consiste en establecer en el aquí y ahora, en la experiencia presente, consiste en proyectar aspectos del pasado, de relaciones pasadas, ¿no? Pues, voy a poner un ejemplo de algo que sucedió el otro día en un grupo. Pues, sucedió un encuentro, entre un conflicto, una situación de conflicto entre dos pacientes, y uno de ellos trajo, al cabo de un tiempo, que se había dado cuenta de que, bueno, se había sentido muy rechazado, pero se había dado cuenta de que ese rechazo, que no tenía tanto que ver con la persona que le había rechazado, entre comillas, sino que tenía que ver que le había despertado cosas de su relación con su madre. No, hostia, mi madre me rechazaba y he reaccionado como suelo reaccionar, teniendo ganas de irme del grupo, de desaparecer, porque esto es demasiado para mí. Y a la otra persona le sirvió también para entender, para darse cuenta de que, joder, me enfadé contigo y me puse muy borde contigo, pero en realidad me di cuenta. Me doy cuenta después de que es como tengo yo tendencia a reaccionar porque mi infancia pues era la forma que teníamos de comunicarnos en nuestra familia. Es decir, en el presente se proyectan, se transfieren aspectos del pasado. Todos estos son elementos a analizar que permiten tomar conciencia y tomar distancia, ¿no?, y dejar de repetir patrones o dejar de repetir compulsivamente modalidades vinculares del pasado proyectadas en el presente. Permite desencallar ciertas cosas. Decidimos en StopSida hacer grupos específicos. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que era necesario? Porque es que ya venimos hablando ayer y hoy de que, bueno, primero una problemática particular,
decir, distinta a las problemáticas, es decir, a las adicciones que puede haber en una población más general. Es una población pues, particular con sus factores de vulnerabilidad específicos, etc. Y las sustancias y los usos son muy distintos. Entonces, por eso decidimos hacer un grupo específico. Sí, ese es el sentido de hacer grupos específicos. No es que nosotros seamos los únicos que hacemos grupos específicos, ni muchísimo menos. Está el CAS de Sants en Barcelona, que lleva también mucho tiempo haciendo grupos específicos de Chemsex. Pero bueno, esa es la justificación de por qué hacer un grupo específico, más allá de un grupo heterogéneo con población cualquiera de consuma, pues yo qué sé, cocaína, alcohol, heroína, otro tipo de sustancias. ¿Por qué es interesante la terapia de grupo? La terapia de grupo tiene unos factores terapéuticos que están en todo tipo de terapia. Esto ya no es exclusivo del grupo análisis o de cómo trabajamos en esto. Esto es algo que, independientemente del grupo, incluso en grupos de ayuda mutua en los que no hay un conductor o un terapeuta, se da también. ¿Qué se da? Es decir, ¿qué factores son estos? Son la cohesión, es decir, se fomenta la cohesión del grupo, el apoyo, la autorreflexión entre los participantes, permite tener experiencias correctivas, la terapia de grupo permite tener experiencias correctivas, de lo que decía antes, ¿no? Tomando conciencia de cómo me afecta en el presente aspectos del pasado y tomando conciencia de que lo que me está pasando ahora no es realmente lo que me está pasando con esta persona, no es con esta persona, sino que es con mamá, con papá, con los niños que se rían de mí en el colegio, con la persona que me abusó sexualmente, lo que sea, permite, ¿no?, corregir esas vivencias, tener experiencias, vivencias de vinculación más sana, ¿no? Ostras, pues yo qué sé, pues lo que decía antes, si en mi día a día soy un borde y la gente me rechaza, si puedo escuchar que me digan, oye, es que eres un borde, y ver que, a pesar de que me ven un borde y soy un borde, la gente me sigue queriendo, coño, quizás no tengo la posibilidad de vivir eso y tener ese aprendizaje fuera. Entonces, permite tener experiencias correctivas tanto del entorno familiar como de entornos grupales, como decía antes, porque muchas veces hay mucho trauma, tanto de la familia como de... pues de los compañeros en el cole, pues típico de pues bullying por ser maricón, por tener pluma, etc. El grupo infunde esperanza, ¿no?, porque permite ver avances en los compañeros. Fomenta el altruismo, la socialización. Si se desarrolla la capacidad de volver a vincularse, cosa que muchas veces en estos casos es una capacidad que está muy tocada, porque hay mucho miedo a vincularse y a volver a sentir, y mostrar aspectos vulnerables y que nos hagan daño, permite volver a socializar, volver a aprender a socializar y además sin que haya droga de por medio, que muchas veces ayuda a desinhibirse, ayuda a no sentir, ¿no? Y en una terapia de grupo se siente. Y aunque cueste muchas veces, pero la idea es conducir, ayudar al grupo a que acabe sintiendo. El grupo permite la catarsis, permite que haya pues, una reacción, que haya una reacción emocional, pues que quien esté, yo sé, que una explosión de rabia, de enfado, de me cago en todo, o me cago en ti que me estás molestando, o de llanto, de hostias, lloro cosas que no he llorado nunca, o que nunca me he permitido llorar frente a la gente, porque por miedo a que me juzguen, por miedo a que me digan que soy una nenaza, que, ¿no?, recordando un poco de lo que se hablaba antes de las nuevas masculinidades, o sea, del tema de la masculinidad, como muchas veces a los hombres gays, bueno, a los hombres en general, se nos ha marcado mucho que no podemos llorar y no podemos tener miedo. Las únicas emociones que tenemos permitidas son el enfado y punto, porque si no eres una nenaza. Y aquí, pues la catarsis permite transitar unas vivencias emocionales que muchas veces tenemos reprimidas y que, coño, pues, dificultan mucho el poder vivir en calma las emociones, que cuando estamos vinculados pues hay emociones, que es lo que hay, por suerte. Por suerte los vínculos nos generan emociones y nos generan emociones. Permite, es decir, habla de la catarsis y del sostén.
frente a esa catarsis, ¿no? Es decir, abrirse, poder llorar o poderse enfadar y que el grupo esté ahí y que siga estando el rato, ese rato y que siga estando la semana siguiente y la siguiente y la siguiente, permite tener la vivencia de, coño, yo me puedo enfadar y no me van a rechazar, no me dejan de querer porque yo traiga estas cosas tan feas que me juzgo, que no me gustan de mí, que siempre me han dicho que está mal que yo sienta. Perdona, y otro factor... Perdona, Pablo. Dime. ¿Puedes ir terminando? Vale, sí, sí, muy rápido. ¿Cuáles son los objetivos de estas terapias grupales? El primero, crear un espacio centrado en la toma de conciencia de cómo se relaciona cada uno, ¿no? Del modo relacional y de las consecuencias que esto tiene en lo vincular. ¿Por qué? Porque, como veíamos ayer, hay mucha dificultad, ¿no? Es decir, el chemsex o el uso de las sustancias suele tener una función de anestesia, de permitirse estar con el otro sin miedo al juicio, sin, bueno, anestesiados, para resumir. Tomar conciencia de cómo me relaciono me ayuda a darme cuenta de por qué necesito drogas para no relacionarme de esta manera. Es un espacio para descubrirse ante el otro, como hablaba antes, ¿no? De la catarsis y el sostén. Permite desarrollar la confianza y la aceptación, ¿no? Confiar en que los demás no me van a hacer daño, en que los demás me van a sostener, en que los demás me van a aceptar mostrándome tal cual soy. Fomenta la agencia de los pacientes. Es decir, ellos son los protagonistas de la mejoría de sus compañeros, porque no es tanto el terapeuta el que está ahí trabajando con uno, con el otro, sino que, que es la propia dinámica, es entre ellos, que se acaban haciendo bien, que se acaban terapizando, por decirlo de alguna manera. La experiencia vincular sana y correctiva, como decía antes, era otro de los objetivos. Y otro de los objetivos era descargar al conductor del peso transferencial, ¿no? Porque como llevamos varios años trabajando solamente en terapia individual, y es verdad que es un trabajo que tiene cierta dificultad. ¿Por qué? Pues porque para llevar tantos casos en individual se hace difícil. Se hace difícil, pues, ¿por qué? Pues porque los terapeutas somos seres humanos y nos resuenan cosas, se nos remueven cosas y a veces se hace duro. Y en el grupo permite que eso no se cargue en el terapeuta y además trabajarlo entre los participantes. Y el tipo de el setting, digamos, el encuadre que le damos a las sesiones de grupo, a la terapia de grupo en esta universidad, es sesiones semanales de hora y media, en horario regular, todos los miércoles o todos los jueves a la misma hora, sesiones de una hora y media. Son grupos de apertura lenta, es decir, son grupos que, en los que puede incorporarse gente e irse gente, no tienen un final, sino es que duran X sesiones o X meses, no terminan y la gente puede incorporarse en el momento en que toque, en el momento en que sea un momento idóneo para la incorporación de gente nueva, y la gente puede irse cuando considera que su proceso ya está terminado. Y son grupos en los que hay unas ciertas normas, como decía antes, para dar un encuadre, unos límites, y ya está. Yo lo voy a dejar aquí ya, porque vamos mal el tiempo. Vamos un poquito mal el tiempo, Pablo. Y además tienes preguntas. Vale. Hay dos preguntas, Pablo. En un grupo de abstinencia, ¿no crees que el terapeuta debería preparar alguna actividad para el grupo o preparar algún tema a tratar que vea ser de interés? Bueno, es que depende del tipo de trabajo que se quiera hacer, de cómo se quiera definir ese grupo. No forzosamente, no tiene por qué haber un tema en una sesión, en un grupo de abstinencia. Por ejemplo, nuestros grupos no son grupos de abstinencia, son grupos en los que hay gente que está abstinente, que lleva 3 meses abstinente, que lleva 2 días abstinente. Entonces, el término abstinencia es muy relativo, porque es decir, si hay un consumo un consumo no problemático, esa persona no está abstinente, pero quizás no lo necesita. Nosotros no trabajamos con la abstinencia como criterio. Entonces, ¿debería haber una actividad en un grupo de abstinencia? No forzosamente. Pablo, pues la otra pregunta es, cuando un amigo se echa novio, siempre tengo una sensación agridulce, como de pena o decepción de ver cómo otros evolucionan y yo no. ¿Esto pasa en la terapia en grupo con la mejoría de los demás? Puede pasar, puede pasar.
Y si sucede, es una muy buena oportunidad para plantear a la persona, oye, ¿y por qué crees que tú no estás avanzando como los demás? ¿Qué crees que te está pasando? Se procura dentro desde la conducción del grupo no dejar que una persona se quede callada hora y media. Siempre se rescata a las personas que participan menos. Es incluso muchas veces el propio grupo el que dice, oye, tú fulanito, que todavía no has hablado, ¿qué te está pasando hoy que estás muy callado? Que el otro día dijiste, yo qué sé, entre ellos se rescatan. Es raro que una persona se quede muy atrás en el trabajo. Si sucede, es una oportunidad para trabajarlo, y pudiera suceder que esa persona, pues, yo qué sé, puede llegar al punto de decidir que pues, esta persona, pues, no le, a esta persona no le está ayudando el grupo, quizás le está bloqueando, le está dificultando. Siempre hay unos criterios de inclusión en el grupo para prever que estas cosas no sucedan, pero puede pasar, pero sí, puede pasar, pero es una oportunidad de trabajo. Muy bien, muchas gracias, Pablo. A vosotros. Pasamos a la siguiente ponente, que nos va a hablar sobre la inserción sociolaboral en usuarios de Kensex. Ella es Raquel Uría, psicóloga e insertora laboral del Servicio de Inserción Sociolaboral de Estosiga. Raquel. Hola. Hola, gracias, Luis. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues eso, yo os voy a hablar de cómo atiendo en el servicio de inserción laboral a personas que practican Kensex. Primero de todo, os explicaré un poco en qué consiste este servicio de orientación sociolaboral que tenemos en Estopsida. Algunos de vosotros ya lo conocéis porque habéis sido usuarios de él. Veo que hay 3 personas o así. Bueno, básicamente el servicio de inserción sociolaboral de Estopsida está dirigido a personas del colectivo LGTB que pueden tener o no VIH. Se me había olvidado. te lo comparto. Va, espera, que lo tengo aquí. No, si quieres te lo comparto yo mismo, ya lo tienes aquí, ¿eh? Vale, perfecto, gracias. Bueno, lo que ofrecemos desde este servicio es un asesoramiento y un acompañamiento en la búsqueda de trabajo. A través de sesiones individuales, o sea, tutorías individuales y talleres grupales, trabajamos temas relacionados con la búsqueda de trabajo. Pues desde de qué quiero buscar trabajo a corto, medio y largo plazo, que son los objetivos profesionales, cómo adapto mi carta de presentación y currículum al objetivo o objetivos profesionales, dónde miro ofertas de trabajo, cómo puedo mover mi currículum para hacerlo llegar a empresas, qué preguntas me pueden hacer en una entrevista de trabajo, qué pruebas también me pueden realizar en un proceso de selección, qué formación profesional puedo hacer, bueno. Es variado los temas que tratamos. Y depende de la persona, de las necesidades de la persona, de cómo sea la persona, trabajamos más unos temas u otros. O sea, es un servicio totalmente personalizado. Yo me adapto a la persona que tengo delante. Me adapto tanto en los temas que tengamos que trabajar, la metodología. Por ejemplo, si es una persona que ya el tema de las entrevistas lo tiene bastante trabajado, que no tiene problema y no tiene tan claro, igual está en un proceso de reorientación laboral ahora que con el tema del COVID, por ejemplo, personas que vienen del sector de la hostelería, restauración, turismo, bueno, pues igual trabajamos más ese proceso de autoconocimiento y de establecer unos objetivos profesionales nuevos que el tema de la entrevista de trabajo. Siempre en base a lo que vaya necesitando la persona y cómo esté en ese momento, trabajaremos más unas cosas u otras. No hay un número determinado de sesiones que la persona tenga que venir. Todo depende de lo autosuficiente que sea la persona y de lo que tengamos que trabajar. Sí que se persigue que el proceso, que la persona sea un agente activo en su proceso. Es decir,
que junto con la persona tomamos las decisiones de qué es lo que vamos a trabajar, de qué forma lo vamos a trabajar. Se intenta realizar un itinerario personalizado de inserción con la persona. También hacemos prospección de empresas, que esto lo hace mi compañero Juan. Y con esta prospección lo que pretendemos conseguir es la colaboración de las empresas. Colaboración con el servicio, en el sentido de que nos hagan llegar ofertas de trabajo a las cuales nosotros les podemos enviar currículums de personas que respondan al perfil, pero también otro tipo de colaboraciones, como es el hecho de que personas que trabajan en recursos humanos de estas empresas puedan hacer alguna charla, algún taller, siempre con contenido laboral, ¿no? Por ejemplo, hicimos hace años una charla, un taller de entrevistas de trabajo y canales de búsqueda de trabajo que lo dio una persona que era responsable de... espérate, ¿de qué era? Era de una cadena de pizzerías, de Telepizza. Vale, después, gracias a este trabajo que hacemos de prospección de empresas, tenemos una bolsa de trabajo, tenemos una serie de ofertas laborales. Y pertenecemos al programa Incorpora. El programa Incorpora es un programa que está a nivel nacional, que está financiado por la Fundación Bancaria La Caixa, y en el que participamos, bueno, en el que trabajamos en red 100 entidades sociales solo a nivel de la provincia de Barcelona. Claro, esto hace que tengamos más recursos tanto en el tema de formación como sobre todo en el tema de ofertas laborales, ya que todas las entidades del Incorpora, cuando conseguimos alguna oferta, la compartimos con el resto de entidades del Incorpora. Y al estar 100 solo en la provincia de Barcelona, bueno, pues hace que nuestro nivel de ofertas aumente. ¿Sí pasa, Luis? Vale. Recibimos usuarios al servicio de inserción laboral a través de otras entidades, también del centro LGTB del Ayuntamiento de Barcelona, también de áreas de los hospitales que trabajan temas de VIH, como el Hospital de Vallebrón y el Clínic. También suelen venir personas a preguntar por el servicio de inserción laboral por iniciativa propia o porque alguien que conocen les han hablado ya de este servicio. Y, por supuesto, nos vienen derivados de otros servicios de inserción laboral. Uy, de Stop SIDA, perdón. Como La Prueba, Proteger Sex y Chemsex. Durante los últimos años hemos visto que estas derivaciones del servicio de Chemsex al servicio de inserción laboral de Stop SIDA han ido aumentando. ¿Y por qué han ido aumentando? Pues porque hay personas que practican Chemsex que tienen problemas en la gestión del consumo. Y estos problemas en la gestión del consumo les afectan, llegan a afectar a diferentes áreas de su vida, entre ellos el laboral. ¿De qué forma? Pues porque igual han consumido y al día siguiente no se pueden levantar, faltan al trabajo, o entonces debido a faltas reiteradas del trabajo, o puede ser que hayan disminuido el rendimiento laboral, la empresa les diga, mira, hasta aquí, y les despida. Y también porque hemos visto necesario un trabajo coordinado entre los psicólogos del servicio de Chemsex, el coordinador del servicio de Chemsex y el servicio de inserción laboral. ¿Para qué? Pues porque vimos que era necesario dar una atención más integral a estas personas, integral en el sentido del tema laboral, el tema de información sobre ayudas económicas, habitat, viviendas, y también a la hora de atender a las personas, a mí me ayuda mucho coordinar con los psicólogos que les están atendiendo para saber en qué estado se encuentran, en qué nivel, en qué estado emocional, y también situación personal. ¿Sí pasas? Gracias. En cuanto al perfil de los usuarios de Chemsex,
A la hora de hacer este perfil me he basado sobre todo en los usuarios que han seguido un itinerario personalizado de inserción, o sea, que lo han completado o han estado unas cuantas sesiones. Es muy variado, ¿vale? La mayor parte son de nacionalidad española, seguido de nacionalidad latinoamericana. Y las edades están comprendidas entre 25 y 50 años, y la mayoría entre 35 y 45 años. Gran parte viven en Barcelona ciudad y el resto eran del área metropolitana de Barcelona. Los estudios, esto es interesante porque todos tenían formación reglada. La mayoría titulación universitaria, pero el resto todos bachillerato y o formación profesional. También es cierto que las personas, los usuarios de ChemChex que no eran españoles, que tenían otras nacionalidades, estas titulaciones no las suelen tener o no las solían tener homologadas. Y esto, claro, les impide a la hora de poder optar a un trabajo o a mejorar su situación laboral. Los ámbitos laborales donde buscaban trabajo también son muy variados, desde limpieza, restauración, logística, fotografía, docencia, administración e ingeniería, ¿vale? Es muy variado, no hay un perfil concreto, pero sí que había la mayor parte de las personas buscaban en diferentes sectores, pero puestos de atención al cliente, aunque esto también es común con usuarios del servicio que no practican ChemChex. Como idea principal, no hay un perfil determinado de usuarios ChemChex que son atendidos más por el servicio de inserción laboral. Es muy, muy, muy variado. Las dificultades que me encuentro a la hora de realizar una orientación laboral a estas personas que practican ChemChex es el tema de la vinculación. Este tema ya salió ayer en varias ponencias y hoy también lo ha comentado Pablo, ¿no? Por su historia de vida, que tiene una historia de vida difícil, les es más difícil confiar, les es más difícil vincularse y abrirse con una persona. Por lo tanto, este es un tema que hay que trabajar, tienen que sentir que están en un espacio seguro en el que pueden expresarse sin ningún tipo de problema, donde no se les va a juzgar, para que haya esta vinculación. Si no hay una vinculación, es muy difícil trabajar, porque aunque sea un proceso de orientación laboral, también tiene que haber una apertura de la persona, porque tienes que conocer a la persona que tienes delante para poder orientarla bien, ¿no? Y esta persona también tiene que hacer un proceso de autoconocimiento para poder saber hacia dónde quiere dirigir su trayectoria profesional. También he visto que las personas que ya están vinculadas, bueno, que me derivan del servicio de ChemChex, que ya están vinculadas a algún psicólogo porque están haciendo terapia individual o están haciendo alguna terapia grupal, se vinculan más fácilmente que las que directamente han hecho simplemente una sesión o una primera entrevista inicial con el coordinador. Después, el estado emocional, la ansiedad. Claro, hay personas que me llegan del servicio de ChemChex que tienen mucha ansiedad. Entonces, con estas personas no vas a trabajar directamente enviándolas a ofertas, a que se enfrenten a una entrevista de trabajo, porque seguramente no la pasen y se van a sentir, bueno, en una situación en la que se le está evaluando, y esta situación va a ser estresante para ellos, lo cual pues hace que la sensación de ansiedad aumente, ¿no? Y no le estamos haciendo ningún favor. Entonces, con estas personas lo que se trata es de trabajar primero temas más suaves, ¿no? Que no les resulte tan confrontadores. Por ejemplo, el tema de la formación, pues ver qué formación querrías hacer o de qué te interesaría buscar trabajo si quieres reorientarte.
el tema de vamos a organizar un poco más el currículum para intentar que esa ansiedad se vaya rebajando y se puedan enfrentar al mundo laboral con más herramientas, ¿no? Porque lo que pretendemos desde el servicio es dar información, herramientas, desarrollar competencias para que las personas sean más autónomas en la búsqueda de trabajo y no nos tengan que necesitar. Después, una vez que la persona ha hecho el proceso de orientación y si se ha conseguido insertar en el mundo laboral de nuevo, puede haber un problema de mantener ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, como ha salido en otras ponencias, las personas que practican Kegsex pueden tener altos y bajos, ¿vale? Y entonces puede ser que le dé un bajón, que vuelva a perder el control del consumo y vuelva a faltar al trabajo y, bueno, sea la pescadilla que se muerda la cola, ¿no? Y volvamos a estar al principio. Entonces esto puede pasar, pero bueno, trabajándolo en terapia y trabajándolo también antes, pues se puede prevenir. Y cuidando también a la persona, ¿no? La situación económica y de vivienda. Bueno, esto es un poco en general a la situación que hay ahora, pero también afecta. Está presente en los usuarios de Kegsex. Y sobre todo si el tema de la gestión de consumo ha afectado a temas económicos. Ya no, se han quedado sin trabajo, se han quedado sin ingresos, no pueden pagar alquiler y se ven en la calle. O mucha gente que tiene que vivir en habitaciones que les prestan los amigos en sus casas. Y claro, como comentaba ayer también Pablo, si tú no tienes resuelto no tienes resueltas estas necesidades básicas, como es de una vivienda y pagar facturas, no tienes cabeza para estar pensando de qué quiero trabajar. Entonces, primero hay que tener resueltas estas necesidades para poder trabajar otras. Y el tema del permiso de trabajo. Hay usuarios que nos llegan que no cuentan con permiso de trabajo y esto también, pues, bueno, si no tienes permiso de trabajo, pues no puedes optar a ofertas laborales. Y además ahora con el tema del COVID es aún más difícil poder hacer trámites administrativos. Simplemente el hecho de poder conseguir una cita para renovar el NIE es una tarea imposible. Hay mafias que se aprovechan de esto y bueno, y les tienes que pagar para conseguir una cita antes de que te caduque. Las herramientas que tenemos para resolver estas dificultades son, como he dicho antes, el no juzgar, eso lo primero, para crear un ambiente cómodo, seguro, en el que la persona pueda expresar sus miedos y pueda hacerse partícipe, ¿no?, de su proceso de orientación laboral. El hecho de respetar tiempos y ritmos de la persona. Esto es súper importante en todas las personas, pero yo creo que aún más con los usuarios de Kegsex. Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque hay momentos en los que pueden controlar, pueden hacer una buena gestión del consumo para ellos, otros en los que se descontrolan y ya afecta negativamente. Entonces, va a haber ciclos y va a haber cambios y nosotros tenemos que estar abiertos a adaptarnos a estos cambios y a estos ritmos, ¿no? Igual hay que ir un poco más para atrás para después poder avanzar. Y el trabajo en equipo, que es básico. Es básico y fundamental para poder dar una atención más eficaz e integral a las personas. No solo dentro de los que componemos el equipo de Kegsex, sino también, que ya lo estamos haciendo, con los CAS, con los hospitales, con todos los centros que trabajan con este colectivo, centros y entidades también. Y ya estaría.
Muchas gracias, Raquel. Si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente ponencia, que sería el empoderamiento de los usuarios de Kensex, la comisión de Kensex Support de Estosida, y que para esta ponencia está Rodrigo, que antes hemos escuchado recitar el texto, que es voluntario de la comisión de Kensex y representante de la comisión en la junta directiva de Estosida. Así que, Rodrigo, cuando quieras. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas otra vez. Bueno, eso, lo que dijo Luis, mi nombre es Rodrigo, soy voluntario de Estosida y representante de la comisión Kensex. Estoy aquí para compartir con ustedes hoy un poco nuestra breve pero intensa historia y labor. Para comenzar les cuento que todos los voluntarios que formamos esta comisión somos o fuimos usuarios del servicio de Kensex Support. De hecho, esta comisión se formó como tal a partir de un primer grupo de chicos dentro de la práctica que nos juntamos para realizar actividades lúdicas, deportivas, de todo tipo, con el fin de transformar el tiempo de ocio en uno más sano y más productivo y relacionarnos entre nosotros de una manera totalmente nueva y distinta a la que veníamos relacionándonos por estar muy inmersos en esta práctica. Este grupo de actividades dio lugar a un gran debate, a muchas reflexiones y a un hermoso compañerismo que nos hizo dar cuenta de las muchas necesidades que tenemos, ¿no? Muchas y variadas necesidades. Algunos lograr un consumo responsable, otros abandonarlo, pero coincidiendo todos en que necesitábamos reducir los riesgos y mantenernos unidos para apoyarnos y acompañarnos en este proceso. Esto, a su vez, nos hizo dar cuenta de otra cosa, quizás de lo más importante, que era las grandes posibilidades que teníamos desde esta entidad de poder ayudar a los demás. Y por eso, una vez trabajada la idea, entre todos, la comisión fue bienvenida e incorporada a la estructura organizativa de Estosida, donde tiene representación en los órganos de toma de decisiones. Durante el confinamiento recibimos la formación del voluntariado online, la cual incluyó clases de counseling, y cuando fue posible pudimos encontrarnos finalmente en dos jornadas muy intensivas para cerrar este curso, donde hicimos roleplay. El curso había incluido clases de counseling y en estas sesiones pudimos poner en práctica todas esas herramientas de counseling que habíamos recibido, además de todos los conocimientos generales, ¿verdad? Tras acabar el curso, cada voluntario fue libre de decidir de qué manera quería invertir su tiempo dentro de la entidad como voluntario. Y esto se hizo eligiendo la tarea a la que se quería dedicar, ¿verdad? Las tareas son varias y se las cuento a continuación. En primer lugar, quiero mencionar el servicio de acogidas y acompañamientos a personas que practican Kensex y que se acercan a nosotros para compartir el momento que están viviendo en relación a su consumo. Estas consultas en general, estos casos en general se tratan de consumos problemáticos o de casos que viven una duda o un cierto miedo a que ese consumo se torne problemático. En estas citas lo que hacemos nosotros es brindarle al usuario un espacio donde puede hablar sin tapujos, totalmente libre de cualquier prejuicio y sin ningún tipo de paternalismos. Un espacio donde cada usuario se pone sus propios objetivos y nosotros, los voluntarios, simplemente los acompañamos en ese proceso. Es importante resaltar que no es un servicio
de atención ni de apoyo psicológico, algo para lo cual no estamos capacitados, por supuesto. Sí es verdad que puede haber casos en los cuales se puede considerar que la persona necesita un apoyo psicoterapéutico. En esos casos, con la supervisión del coordinador, se evalúa la posibilidad de proponer una derivación a un servicio de este tipo, o incluso a otra entidad, ya sea sanitaria o incluso de drogodependencia, pero siempre dejando en manos del usuario la decisión final. Yo, y esto lo comparto a nivel personal, me encuentro dentro de los 3 voluntarios que nos estamos dedicando a hacer acogidas ya hace un par de meses, y debo decir que es una experiencia, la verdad, transformadora. Sentarse ahí y prestar la oreja y total atención a chicos que vienen con una necesidad imperiosa de hablar y de ser escuchados, es algo realmente gratificante. Otro servicio que ofrecemos es el de las respuestas a consultas acerca de la gestión del consumo, de los posibles daños y de la reducción de daños. Estas consultas no necesariamente implican que el consumo sea problemático, son consultas concretas a las cuales se responde de forma concreta, y aquí no existe ningún concepto ni de seguimiento ni de acogida. Es una pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta, por supuesto, el usuario puede preguntar cuantas cosas quieras, pero siempre va a ser una pregunta, una respuesta. Las preguntas pueden ser del tipo, las más comunes, quizás, no estoy yo como voluntario en eso, pero luego alguien me puede corregir, puede ser acerca de la interacción de dos sustancias, como puede ser el speed con la metanfetamina inyectada de forma endovenosa, a la cual se responderá con una explicación de las propiedades estimulantes de ambas y del incremento de la frecuencia y la intensidad de los efectos adversos, y una aclaración en caso de que sea seropositivo y esté en tratamiento con ritonavir, de tener un especial cuidado, ya que puede existir una interacción importante. Estas consultas se pueden realizar online, de forma presencial, o a través del perfil de ChemSex Info, que se encuentra en la aplicación de encuentros sexuales macho-bebé. Otra de las tareas que realizamos desde la comisión es el promocionar la salud sexual, siempre dentro del contexto ChemSex, y esto sucede de una forma muy, muy especial, porque lo hacemos nosotros mismos, desde y para la comunidad LGTB. ¿No es cierto? Para ello vamos proponiendo ideas y trabajándolas, como puede ser la confección de flyers para repartir en sitios de encuentros, ya sea bares, discotecas, saunas, sex bars, zonas de cruising, etc. La realización de audiovisuales, como pudimos ver ayer en la primera jornada, en la presentación de los videos de la nueva campaña de prevención. Están muy, muy, muy bonitos. Una tarea que tenemos disponible de forma permanente es la posibilidad de subir textos a nuestro blog, un blog que creamos este año, que se llama Chemical Bloggers, donde los voluntarios compartimos nuestras experiencias en relatos muy personales para dar una visión más global y profunda, ya que se suele juzgar esta práctica de una forma bastante ligera y superficial. Estos textos, como habrán visto al principio de esta jornada, ya no son solo nuestros. Nosotros desde el principio, ya desde el lanzamiento del blog, propusimos y animamos a todos los que nos leyeran que si se sentían inspirados por algo que leyeran en el blog o simplemente quisieran escribir algo y contar su historia, pues todos los textos son bienvenidos y luego son subidos al blog, por supuesto, con el nombre que ellos quieran, con su propio nombre, con un seudónimo o de forma anónima. Eso es algo que siempre se le consulta a quien nos envía el texto. Yo hoy al comienzo de la jornada he compartido con ustedes Carta al Aire, un texto que nos hicieron llegar de forma anónima y el cual a mí me pareció precioso y que retrata la parte más humana, ¿no?, de quienes practicamos ChemSex. Aquellos que logran algunos objetivos o su objetivo final, y se encuentra en el camino con gente que, bueno, todavía no ha dado el paso. Se siente como una tristeza y una impotencia, y bueno, también te empodera como para seguir haciendo cosas como las que estamos haciendo desde aquí. Otra de las tareas es continuar con el que fuera nuestro primer propósito, ¿no?, nuestro primer objetivo que mencioné al comenzar, que es el de organizar actividades de ocio
entre pares, en un entorno seguro, libre de sexo y de sustancias. Estas actividades pueden ser ir al cine, ir al teatro, al museo, ir a hacer caminatas, excursiones, bueno, lo que vaya surgiendo. Puede ser una cena, una merienda en la entidad. Muchas de ellas bastante imposibles de hacer últimamente por razones ya de conocimiento público y por lo cual están bastante paradas, pero con la esperanza de que 2021 nos permita volver a organizarlas ya dentro de lo que yo llamo una normalidad clásica, antigua y normal. Con todo esto que les cuento, nosotros estamos trabajando para lograr varios objetivos, siendo uno de los principales dar visibilidad a este fenómeno, pero desde las entrañas del mismo, con la voz de los que los conocemos de primera mano, con conciencia, con seriedad, con respeto hacia aquellos que la practican, hacia nosotros mismos, y sobre todo hacia aquellos que no la están pasando bien por estar transitando un consumo problemático. Creemos que esta es la única manera de abordar este tema, tanto nosotros como las entidades sanitarias, las entidades gubernamentales, y sobre todo los medios de comunicación deberían tratarlo de esta manera. Algo que lamentablemente últimamente no está sucediendo. Si alguien tuvo la desdicha de ver el programa de Sálvame Deluxe en Telecinco el sábado 5 de diciembre, habrán podido observar cómo dedicaron gran parte del programa a mofarse de la gente que practica chemsex de una manera, en un tono realmente de humor deplorable, realmente muy, 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 muy feo, sumamente despreciable. Pues bien, como esto no lo vamos a tolerar, la Comisión Chemsex Support tomó cartas en el asunto de forma inmediata, hizo unos comunicados en las redes sociales, y algunos se hicieron eco en algunos artículos de prensa escrita. De lo que estamos seguros y lo que vamos a defender a capa y espada es el pensamiento de que la ignorancia y la investigación superficial y la falta de respeto hacia las personas solo alimentan la mala información, el prejuicio y la estigmatización de los colectivos menores que son expuestos al resto de la sociedad a través de un medio masivo de comunicación. Y aquí aprovecho para decir que, y dejar en claro, que las personas que practicamos chemsex somos hombres gays, bisexuales, crossdresser, trans o no binarios, que formamos parte de la comunidad LGTB+, ¿verdad? Una comunidad que se encuentra inmersa en una sociedad que lamentablemente aún hoy es machista, heteronormativa y patriarcal. Por todo esto, pedimos que se tengan en cuenta los componentes culturales en los que se enmarca esta práctica. También pedimos que el sexo y el consumo de drogas no sean abordados por separado, sino de una forma más integral y holística. Que se nos ofrezca toda la información necesaria para tomar nuestras propias decisiones de forma autónoma. Somos adultos, responsables, conscientes del riesgo que conllevan o que pueden conllevar nuestras prácticas y intentamos ser lo más consecuentes con ello. Que se comprenda el significado que tiene para nosotros las diversas prácticas sexuales, sexoafectivas, y los diferentes tipos de relaciones afectivas no normativas. Y sobre todo que nadie hable de ni por nosotros, que primero se nos consulte y que cuando seamos consultados se exprese nuestra voz en los términos y el lenguaje que reconocemos como propios. Y por último, y con esto ya cierro, esto es lo más importante, que nuestro consumo de sustancias en el contexto sexual no sea equiparado ni comparado con otros tipos de consumo de sustancias, ni con otro tipo de consumo de sustancias por personas no LGTB+, sin fines sexuales. Y cuidado cuando hago la mención de personas LGTB+. No nos estamos refiriendo a ser diferenciados como individuos de los heterosexuales. Simplemente nos referimos a lo que mencioné en el primer punto, ¿verdad? Que se trata de tener en cuenta los componentes culturales en los que se enmarca esta práctica. Componentes culturales propios, característicos,
y únicos que nacen y evolucionan exclusivamente en nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Creo, no sé si hay alguna pregunta para Rodrigo. Sí, Rodrigo. Preguntan sobre si el servicio de acogida, si es anónimo, y si a ese servicio de acogida pueden acudir amigos o familiares de alguien que crean que tiene un problema con el consumo, o tiene que ir la persona que creen que tiene el problema con el consumo. No necesariamente. El servicio de acogidas, por supuesto, tiene una política de privacidad y anonimato tajante, y el servicio de acogidas está abierto a allegados, familiares o amigos que tengan un allegado, un familiar, un amigo que esté transitando por un consumo problemático. No es necesario que en principio venga esta persona, se les puede hacer una acogida perfectamente a quienes estén preocupados por alguien más. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos rápidamente a la última ponencia. Disculpad que se nos ha hecho un poquito tarde. La última ponencia es sobre terapias creativas y Kensex, un abordaje desde la danza, movimiento, terapia y el psicodrama como herramientas para la psicoterapia. Y para eso está con nosotros Gastón, que ya ha estado antes, que es responsable de la orientación psicológica del servicio de Kensex Support, y le acompaña Javier Scuti, que hace danza, movimiento y es terapeuta. Así que, cuando queráis, Javier y Gastón, adelante. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, con Javier nos gustaría un poco esto, compartir las experiencias que tenemos sobre terapias creativas y Kensex. Es sobre el abordaje terapéutico desde el psicodrama y la danza del movimiento terapia para el trabajo psicoterapéutico con gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres. Para eso vamos a utilizar unas diapositivas, a ver si... Vale. Vale, está. Ahora sí. Hay que perder el control de las diapos. Vale, este abordaje que hemos hecho, lo hemos hecho a través de dispositivos online y con dispositivos presenciales. Especialmente por el contexto de la pandemia, nos hemos tenido que ver forzados a utilizar medios online. El tipo de arte que tomamos es las artes plásticas, el teatro, la danza y la escultura. Así que pasaremos un poco a recorrer esto. Todos los dibujos que veréis son trabajos que se han hecho durante los últimos meses. Bueno, pues entonces comenzamos. En cuanto a las artes plásticas, frente a la consigna, especialmente durante la pandemia, que no nos podíamos encontrar presencialmente en la sede de STOP, realizábamos terapia online, individual, y con aquellas personas que tenían un perfil artístico, les hemos pedido que nos ilustraran usando Illustrator, Photoshop, qué era lo que entendían por Kensex o cuál era su vivencia con respecto al Kensex. Frente a esta consigna bastante ambigua, hemos recibido este tipo de material. Podemos ver la influencia tanto de las aplicaciones que tienen como un lugar de contacto o donde se encuentran, donde se puede realizar ese tipo de prácticas. Las aplicaciones, la característica que tienen es la cercanía y el anonimato
que posibilitan como, como también la inmediatez, tanto para conseguir sexo como para conseguir sustancias. Y los usuarios, lo que, bueno, este usuario principalmente lo que me explicaba con estas imágenes era la doble cara que estas aplicaciones tienen, como algo muy, bueno, de nuevo, aparecen estos cuerpos, como este cuerpo muy masculinizado, que os hablaba antes sobre la masculinidad, y por una parte es como ok con Instagram, pero también puede ser un knockout, o esto de Instagram, que puede ser seguro o no, puede ser, bueno, como estas dos caras, y dentro del consumo de metanfetamina por los pipos. Voy a seguir marcando los cuerpos masculinizados que aparecen con estas imágenes también, que se trata de que cómo se expresa el chemsex, y de bueno, hago cuerpos dotados, musculados, anónimos, no aparecen rostros, aparece en la vivencia del mundo externo con espinas, la mente llena de espinas, un cactus, y también de nuevo el anonimato. Este trabajo también es un trabajo de collage que está hecho otra vez con imágenes de Google y habla de estas dos caras, o habla de los diferentes contextos donde el consumo de tiene está presente, tanto en fiestas como en algunos usuarios también que lo usan antes de trabajar o para trabajar o luego de trabajar, pero que están asociados al contexto de trabajo. En estos contextos de trabajo donde está presente, pero nadie dice nada, y la persona con una sensación de estoy aquí, pero no estoy. Y las emociones que estarían asociadas serían la euforia y el exceso de atención y energía que se pone en lo que se está haciendo. Otras ilustraciones tienen que ver con la percepción subjetiva de la tina. Esto aquí por la percepción del tiempo, que la percepción del tiempo se ve modificada. Con este caballo que va en dirección, con el humo, bueno, son como algunas de las cosas que se van repitiendo. Lo mismo de esta pipa, que es un bucle, en realidad, porque no hay por dónde fumarla y se podría fumar de los dos lados. Aquí habría algo muy curioso, que he observado en un trabajo con acuarelas. Aparecen estas rupturas, tanto en la hoja como en la línea roja que dividiría la primera de las láminas. Estos trabajos se han hecho en presencial, y esto a mí me lleva a pensar en los modelos de mentalización que trabaja Freud, que trabaja Klein y luego Tokenberg, que ellos plantean que el cuerpo estaría escindido del hombre, entre el deseo y lo que tengo que hacer, lo que me corresponde, que es básicamente ser una máquina de producción. Y esta tensión, como en psicología le llamamos escisión, como un mecanismo de defensa de la mente. Y incluso habría otras escisiones que también podemos pensar acerca de las realidades que se han fragmentado por el impacto psíquico del closet. Es decir, al haber pasado años encerrados en un armario, eso tiene que haber dejado algún tipo de huella psíquica o alguna repercusión mental, hablando de temas de salud mental. Y por lo tanto, la mentira, los engaños, la creación de dos realidades, es esperable que esté presente en este colectivo. Y algo que me parece muy curioso, como se observa en el arte, es a nivel de estas decisiones, que al fin y al cabo no dejan de ser mecanismos adaptativos para poder sobrevivir. Como el closet, como una manera de poder sobrevivir a contextos heteropatriarcales. Bien.
Bueno, pues, continúo yo. Dejo que continúes un poco tú, así. Ok. Bueno, como decía Gastón, nosotros utilizamos las artes como una herramienta para poder generar cambios y procesos de integración en los procesos terapéuticos, entre ellos el teatro, y específicamente lo que utilizamos es construir escenas. Dentro de las vivencias de los usuarios a lo largo de su vida hay diferentes eventos que marcan la manera en cómo se relacionan con otras personas. Y aquí escogimos el caso de un usuario que nos comparte que desde muy pequeño su familia lo llevaba a psicólogo y psiquiatra para tener terapia de reconversión. Y esto claramente ha marcado la manera en cómo él vivencia su propia identidad sexual, cómo se relaciona con los demás, y se van generando diferentes problemáticas a lo largo de su vida. Y nosotros lo que hacemos dentro de las terapias es poder revisitar estas situaciones y construimos una escena. A diferencia de lo que se podría pensar en el teatro, no tiene un fin artístico, sino que aquí hay un fin terapéutico. Empleamos algunos elementos y en este caso el usuario nos compartía que ya con 7 años se le llevaba al psiquiatra, que recordaba con mucho dolor y horror sentir el frío de los electrodos en su cabeza que medían sus ondas electromagnéticas. También la relación con su madre, que no podía comprender, por ejemplo, por qué él con 7 años se vivía en esta situación. Y lo que hacemos dentro de las terapias es poder revisitar este espacio y dar un giro a estas vivencias traumáticas para que las personas puedan sanar estas situaciones, ¿no? Y encontrar otras maneras de vincularse consigo mismo, con su identidad, y generar cambios también a nivel relacional. Aquí con la fotografía se ve un poquito, ¿no?, el ejemplo del post, y esa es una ilustración más o menos en lo que se trabaja. A diferencia del trabajo pictórico, quizás con el teatro y con la danza no se puede representar mucho, pero utilizamos estos dibujos para poder plasmarlo. Entonces, ¿seguimos? Hay una cosa importante también que me gustaría destacar, y es que el valor del cuerpo, ¿no?, de lo que somos, dentro del proceso terapéutico es súper relevante. Aquí, con todo el respeto de mis colegas psicólogos y psiquiatras, creo que a veces se olvida que somos un cuerpo y nos entrampamos en la mente, en las ideas, y una de las problemáticas importantes que tenemos acá en el colectivo es que tanto la vivencia del acto sexual es una experiencia corporal, es íntima y es súper relacional. Y lo mismo con el consumo de sustancias, ya que es una vivencia corporal de alta intensidad. Entonces me parece importante destacar el hecho de que terapias como la danza movimiento terapia o la dramaterapia son espacios en los que los usuarios pueden vivenciar y encarnar y vivir nuevas situaciones para poder generar cambios a nivel relacional, psíquico y emocional. Y en este sentido, uno de los parámetros, por ejemplo, que se cambian y que se pueden vivenciar es una manera diferente y sana de relacionarse con otros hombres. En este caso hay un parámetro usuario-terapeuta y eventualmente el usuario puede replicar estas nuevas formas de relacionarse y vincularse con su entorno. Gastón. Para los que no saben, la danza movimiento terapia es una especialidad de la psicoterapia y que se enfoca en el cuerpo, el uso de sus expresiones no verbales, el movimiento y la danza, como parte de un proceso de integración emocional, cognitiva y física de una persona. Es decir, el movimiento y la expresión se utilizan para conectarnos con nosotros mismos. Hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. Nosotros nos basamos principalmente en la observación y el análisis de movimiento. Aquí yo he puesto varios ejemplos. Existe el sistema de análisis de Laban, que es un bailarín británico. Kestenberg también, que es una psiquiatra, psicoanalista estadounidense, que también ha desarrollado un sistema de análisis, que nosotros lo utilizamos como referentes para poder percibir las cualidades de movimiento de algunos usuarios. En particular, hay un trabajo virtual que se está haciendo con un usuario, en el que se le ha pedido que a través de un test, que es el Dance Movement Assessment, en el que se le pide al usuario que, por ejemplo, realice diferentes actividades simples. Son caminar, correr, dar saltos, expandirse, contraerse, y eso acompañado de diferentes músicas y a tiempo libre. Esto se graba y eventualmente en una segunda sesión se le pide al usuario que lo pueda analizar junto con el terapeuta. Y este ejercicio permite identificar, por ejemplo, cuáles son los recursos que tiene una persona al momento de enfrentarse a
situaciones difíciles, al momento de, también de integrar el aprendizaje, y como terapeutas también nos permite establecer una pauta para poder desarrollar eventualmente el proceso terapéutico y fijar objetivos. Y al mismo tiempo, este test se puede volver a aplicar al final de un proceso y nos permite medir si es que ha habido cambios dentro del proceso que se está realizando. Gastón. Dentro del proceso terapéutico que también nosotros realizamos, utilizamos y combinamos diferentes elementos del arte, en este caso la escultura y el dibujo. Dentro de las sesiones se hacen distintas exploraciones corporales, se pide improvisar, hacemos algunas dinámicas de juego y eventualmente se pide trabajar con la imagen corporal, la autopercepción y la integración del yo. Acá tienen las imágenes de, donde se le pide a un usuario que construya y represente su cuerpo y eventualmente le asigne a cada parte de su cuerpo un concepto. Y ya más avanzado en la terapia, se vuelve a repetir este ejercicio con un dibujo y se le vuelve a pedir que identifique cada parte de su cuerpo con otro concepto. Y este ejercicio nos permite ver, por ejemplo, cómo se han generado cambios a nivel de integración y también a nivel de percepción personal. En un principio, este usuario identificaba su cabeza como un enemigo y eventualmente le otorga una cualidad, le dice que es alta velocidad, y su cuerpo, su torso, su corazón, lo define como algo desconocido. Y a medida que vamos realizando las sesiones, adquiere otra cualidad y lo define como algo profundo. Hay que decir que los procesos terapéuticos toman tiempo, pero sin embargo esto permite ilustrar de que con el trabajo físico y corporal se permiten y se pueden realizar cambios. Ya lo hablábamos antes, se hablaba de la escisión, de esta separación del cuerpo, y la idea es poder no solo quedarnos en un trabajo mental y cognitivo, sino que también integrar el cuerpo y vivir la experiencia corporal, no como un cuerpo objeto, ¿no? Ya se ha dicho antes de que el cuerpo a veces es un mero objeto con el que yo me relaciono, o yo objetivizo el cuerpo de los demás, ¿no? De que son ¿no? masculinidades. Pero la idea es que aquí podamos integrar esto. Gastón. Aquí hay otro ejemplo de cómo a través del dibujo y el trabajo corporal se pueden evidenciar algunas problemáticas. Acá se le pidió a otro usuario que representara a través del dibujo las partes del cuerpo con el cual él se siente a gusto y de las cuales no. Y por ejemplo, la tendencia de este usuario fue a primeras, ¿no? Representar sus músculos, sus pectorales, sus glúteos, ¿no? Zonas y partes del cuerpo que son socialmente más aceptadas. Ya hablamos de las masculinidades, ¿no? Pero que por otro lado, con el color rosa, representó lo que no le gustaba, que son las plumas. Entonces aquí este ejercicio nos evidencia que hay una tendencia a la hipermasculinización del cuerpo, hay una homofobia interiorizada y que eso dificulta también el cómo esta persona se relaciona con, ¿no? con otros hombres y cómo establece relaciones. Y si ven bien el dibujo, por ejemplo, aparece también el tema de la máscara, de que socialmente a veces preferimos mostrarnos como una persona heteronormada, con nuestros músculos, alguna apariencia, y detrás de la máscara aparece la sexualidad y las plumas, ¿no? Y esto es vivido como un conflicto, porque es algo que es un motivo de vergüenza. Y abajo, bueno, está representado a través de estos dos mundos, ¿no? En cómo mi identidad gay o queer o homosexual puede ser una forma de libertad, pero también un motivo de vergüenza, y el mundo más hetero, más normalizado, por decir, es algo que podría ser socialmente más aceptado, pero al mismo tiempo algo que te rigidiza, algo de juicio. ¿Y Gastón? Hay algunas herramientas que utilizamos dentro de la danza, movimiento, terapia y de las sesiones. Por ejemplo, utilizamos la exploración corporal y el movimiento. Pongo aquí el tacto, en particular la estimulación táctil, como es el trabajo del uso del peso. Nosotros podemos ser tocados por el aire, por la luz, por el espacio. Entonces, poder vivenciar y
tener experiencias corporales diferentes también permite que nosotros como personas podamos generar cambios y podamos tener una integración de aquello que no queramos ver. Hay otros conceptos también que utilizamos, que es la coordinación de la respiración con el movimiento, que dentro de mi periodo trabajando dentro de la organización me he dado cuenta que como colectivo tendemos a reprimirnos bastante, ¿no? Ya lo decía anteriormente alguno de los compañeros, que como colectivo homosexual por defecto se nos ha reprimido, y eso se refleja mucho en la respiración. Entonces, al momento de tener que relacionarnos o de hacer una actividad, nos quedamos en apnea, como una manera de quedarse congelados. Y dentro de las terapias nosotros incluimos esto. Ayer, por ejemplo, lo decía otro de los compañeros, que para él en su proceso terapéutico el mindfulness o la meditación fueron técnicas que le ha permitido mantenerse estable dentro de su proceso terapéutico. Claro, como deporte o como disciplina tiene una naturaleza, pero nosotros las utilizamos acá en las sesiones terapéuticas para que se produzcan los cambios. Y de esta manera se viven nuevas cualidades de movimiento y nuevas formas de relacionarse con el entorno, con otras personas y con uno mismo. Esto, por ejemplo, lo ponemos para poder hacer el traspaso de una sexualidad con drogas a una sexualidad sin drogas. Son experiencias corporales diferentes que en algún momento no son menos ansiosas, pero que pueden ser igual de placenteras. Y por último, acá les pongo un pequeño ejemplo gráfico de cómo se producen cambios a nivel corporal y mental y emocional. Para algunos puede ser una cosa bastante básica, pero dentro del trabajo que se ha hecho con algunos de los usuarios es ver el cómo se disponen corporalmente a nivel de posturas. Es bastante usual ver cuerpos, ¿no?, de los compañeros, de que uno se cierra, ¿no?, cuando hay vivencias bastante fuertes, cuando se habla de trauma, cuando se trata de revisitar experiencias dolorosas, cuando estamos hablando de chemsex, ¿no?, y del rechazo o de la aceptación, de ser deseado o no deseado, todas estas tendencias tienden a bloquearse en el cuerpo. Hombros que se rigidizan, pechos que se cierran, espaldas que están tensas. Al momento de estar sentados, es posible observar cómo los pies también se retraen, entonces el uso del peso no está estable en el suelo, sino que está todo contraído y retraído hacia arriba. Y a través de los ejercicios corporales, del trabajo nuevo que se hace, una persona puede realizar cambios. Quizás no es el mismo trabajo y la misma naturaleza que se hace, ¿no?, con el psicoanálisis, pero al hacer cambios corporales se pueden hacer cambios psíquicos. Entonces, por ejemplo, en este caso lo escogí en particular porque al principio de las sesiones se le llamaba la atención al usuario, se le decía, ¿te das cuenta que cuando hablas tiendes a cerrarte y tu cuerpo, ¿no?, se contrae? Y eventualmente pasaban las sesiones, este mismo usuario decía, hostia, iba la semana pasada en el metro y me di cuenta que iba pensando y iba muy mental y me di cuenta que estaba en esta postura. Y comencé, ¿no?, a respirar diferente y a usar mi peso distinto. Entonces también, ¿no?, pongo esto como ejemplo, que hay distintas vías de poder generar cambios a nivel físico, emocional y cognitivo. Gastón. Vale. Pues, y una última cosa que os queremos compartir es el trabajo con esculturas. Para una alta terapéutica, el usuario preparó un objeto que representara todos los recursos que se lleva del proceso, y es muy curioso porque en uno de los lados, esta foto no se alcanza a ver bien, pero hay un grinder para triturar marihuana, y esto hablamos de la gestión del consumo, cuando hablamos de qué recursos se llevan y qué objetivos se han marcado, que igual puede ser dejar de consumir otras, pero hay otras que no, y en la libertad de los cuerpos en cuanto al consumo. Así que bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a vosotros, a Javier y a Aston. No sé si hay alguna pregunta, Juan. No, no hay ninguna. Pues muchas gracias. Terminamos aquí la mesa y os dejo con
Sebastián Meyer, presidente de Estorsida, que va a hacer el cierre de estas jornadas. Adelante, Sebastián. Hola, buenas tardes, buenas noches. Aquí va mi... Bueno, espero que funcione, que no me veo ahí con la pantalla. Ha llegado la hora de clausurar esas jornadas sobre ChemSex 2020. Han sido dos días muy densos, muy interesantes, unas cuestiones que se han tratado, que creo que habrá que retomarlas una por una, esas presentaciones, porque hay una complejidad de información bastante grande. Espero que nos hayan hecho avanzar en nuestra comprensión del ChemSex más allá del abordaje como adicción. Hubo tantas aportaciones desde el ámbito académico como desde las entidades comunitarias y desde las mismas personas con sus testimonios y sus experiencias. Y quiero hacer un agradecimiento especial a los usuarios y a los voluntarios de la Comisión de ChemSex Support de Estorsida por el esfuerzo que comporta exponerse públicamente ante una sociedad que muchas veces juzga sin conocer, que ridiculiza prácticas sexuales o de consumo y que genera estereotipos tendenciosos que facilitan la discriminación de las minorías sexuales y de las personas con mayores vulnerabilidades. Vuestra implicación nos ayuda a todos y todas a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios e, indudablemente, a reducir la estigmatización que os afecta de forma tan directa. Insistimos para que las personas que necesitan hablar de su experiencia con el ChemSex y ser escuchadas sin juicio nos contacten con Estorsida o con otras organizaciones LGTB o de VIH u otros dispositivos que atienden el consumo de drogas. Y una vez más, gracias a ponentes y organizadores, a las administraciones que apoyan y subvencionan los programas de atención en ChemSex y a las empresas Janssen que patrocina las jornadas y a VIV que colabora con ellas. Finalmente, agradecer también a los asistentes a estas jornadas. Gracias por interesaros en Estorsida para conocer mejor este fenómeno del ChemSex. Para concluir, a todas y todos, buenas fiestas de fin de año y esperamos veros el año que viene en las terceras jornadas de ChemSex de Estorsida. Gracias y hasta pronto. In the last 30 years, the world of science and the HIV and AIDS community have worked together to control the HIV epidemic. How? With incredible resilience, a united spirit, and an unwavering focus. These qualities have always defined the HIV and AIDS community. Despite the challenges faced, whatever tried to stand in the way, the community didn't give in, and we kept going. And right now, despite a new wave of challenges, still, we have to keep going. Until fear becomes hope. Until there are no new HIV infections. Until ignorance becomes acceptance. So people living with HIV are understood and accepted. Until born with becomes born without.
when no more children are born with HIV. We won't stop until ambition becomes success. And research offers more ways to treat and hopefully one day cure HIV. We won't stop. Vive Healthcare, here until HIV and AIDS are not.